profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Del profeta Noé, del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé del profeta Noé, del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la gloria la elegida del Señor.
perfecto. Este es el gran tiempo del atardecer. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, el monte de Arará, y la plenitud de la palabra que Cristo estatura de un varón perfecto lo llevará. Este es el gran tiempo del atardecer. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para elevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para elevando hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Arará, y la plena estatura de un varón perfecto lo llevará. Siendo transformado y pronto partiré. A esta palabra nos ha traído, esta palabra nos está limpiando. Hemos conocido nuestra verdadera identidad. Perfeccionará y nos dará el carácter.
perfecta voluntad, y así yo sé que estoy siendo transformado, y pronto partiré, pues yo sé que soy parte de él. Cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él, cuando él cumple su palabra, sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré este mundo. Contemplando el rostro del Padre, y aunque estoy por tiempo en este cuerpo atrapado, esta palabra me ha hecho libre. Y cómo no permanecer en él, cuando él cumple su palabra, sé que puedo pararme con confianza y decir, pronto dejaré.
Estoy saliendo de mi mundo, mi visión se hace más clara. Miro hacia afuera de mi nido, veo que estás acercando a mí. Evocado estás hacia mí, alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh Señor, más oigo, más yo quiero ir. Las palabras.
No sé qué es lo que pasó. Ay, Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial y en agradecimiento por habernos dado la vida y por mantenernos aún con vida hasta estos últimos momentos. Bendito eres, Padre Celestial. Nos unimos, Señor, a esta hora, en este punto de la tierra, Padre amado, con la finalidad de cumplir tu promesa, Señor, sabiendo de que estos medios tecnológicos también cumplen la profecía, como Daniel vio que cuando la ciencia se aumente, ahí estará tu mensaje, tu glorioso mensaje, oh Padre amado. También tú dijiste que Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y cómo vivimos, no simplemente de pan vive el hombre, sino de toda palabra, oh Padre amado. Entonces tú enviaste en este último tiempo tu palabra para conocerte, para seguirte en el caminar de día a día de tu promesa. Oh Padre amado, Apocalipsis 10:7 estaba en la escena, Señor, ese es tu mensaje, un mensaje de la hora para nosotros, como en cada tiempo y sazón tú le enviaste un mensaje, oh Padre amado. En esta tarde, los hermanos y hermanas, al juntarse humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, te decimos muchas gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de lecturar estos gloriosos mensajes que estaban ocultos para sabio entendido, Señor, pero tú los revelaste para pequeños que quieran aprender, Señor. Apocalipsis 17 estaba en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Y este glorioso mensaje que ha dado la vuelta a todo el mundo, Señor, pero el mundo no lo ha reconocido, Señor. Pero eso está escrito también, que no debemos preocuparnos, pero, oh Padre amado, nosotros queremos decirte en esta tarde que tenga misericordia por todo el mundo, Padre. Así cuando tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para el mundo, Señor, a salvar del pecado, pero no lo aceptaron porque ya estaban organizados y tú dijiste que así como fue en la primera venida, así será en la segunda, oh Padre amado. Ese mismo espíritu que estaba allá con Jesús, los fariseos, saduceos y herodianos y otros más, ese mismo espíritu, porque sabemos de que espíritus no mueren sino estos cuerpos, Señor. Entonces ese espíritu está en estos cuerpos de esas grandes religiones, de sus grandes denominaciones, oh Padre. Oh Padre amado, entonces en esta carta queremos decirte muchas gracias por este privilegio y queremos continuar con la lectura de este glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas, te decimos, Señor, te damos muchas gracias por este gran privilegio. Te lo pedimos que nos unjas a cada corazón, a cada alma que va a lecturar estos mensajes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar un mensaje que iniciamos el día de ayer a lecturar, titulado
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este mensaje está realizado en Fairbridge, Maine, Estados Unidos de América, día 15 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 11 al 20. Ahora queremos mirar esto. ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Pueden creer eso porque la Biblia lo dice? Si es así, me gustaría que levantaran sus manos cada creyente. Bueno, entonces, muchas gracias. Si Dios ha dicho que Él es el mismo, entonces Él debe ser el mismo. O la escritura está errada. Y si la escritura está errada en un lugar, me daría temor confiar en ella, porque pudiera estar errado en otro lugar. Tiene que estar completamente bien o completamente errada. Por ejemplo, si en esta habitación estuviéramos todos muriéndonos de hambre y algún multimillonario viniera a la puerta y dijera, mañana a las 9 de la mañana les voy a dar a 50 personas de aquí $1,000. Nadie podría tener fe. Si él dice, le voy a dar mañana a una persona de aquí $1,000. Nadie podría tener fe. Usted pudiera ser esa persona o pudiera no serlo. La única forma en la que pudiera tener fe es si dijera, le voy a dar a cada uno de ustedes $1,000. Entonces todos podemos tener fe. Todo aquel que quiera, que venga, dice la escritura. Es para todo aquel que quiera. Depende de ustedes si quieren venir. La invitación ha sido extendida. Párrafo 12. Ahora queremos fijarnos en estos griegos que subieron a adorar. Tenían el entusiasmo de ver a Jesús. Y creo que es el deseo de toda persona que alguna vez haya escuchado su nombre. ¿Quieren ver quién es? Sé que ese es el deseo de mi corazón. Y estoy seguro que es el deseo del corazón de los que están aquí. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y él fue llevado. Estos griegos fueron llevados ante Jesús por medio de un ministerio llamado Felipe, quien había ido por Andrés y ellos lo llevaron ante Jesús. Ahora, si el deseo de ellos era verle a él y lograron verle, y nuestro deseo es verle a él, y la Biblia dice que él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, entonces, ¿por qué no podemos verle? Párrafo 13. Ahora, hace tiempo había un niño en mi ciudad que se entusiasmó mucho en su escuela dominical, y cuando llegó a casa le dijo a su mami, «Mami, ¿puede alguien ver a este gran Dios del que nos está contando?» Ella dijo, «Pregúntale a tu maestra de escuela dominical». Y ella le preguntó a la maestra. Ella preguntó, mejor dicho, le preguntó a la dama que era maestra, y ella respondió, «Pregúntale al pastor». Y le preguntaron al pastor, y él dijo, «No, hijo, nadie puede ver a Dios y vivir». Bueno, eso no calmó el entusiasmo del niño. Así que él solía pescar río arriba con un anciano pescador del lugar que se llamaba Wishehar. Solía ser un diácono en nuestra iglesia. Y en una ocasión que venían bajando por el río, le sorprendió una tormenta, siendo que había sido un verano con mucho polvo. Y la lluvia había desprendido todas las hojas, y el sol se estaba ocultando en el oeste, mientras el anciano pescador y el niño empezaban a bajar después de haber recogido la red. Y en eso salió el arco iris, y mientras que el anciano pescador observaba este arco iris, el pequeñito notó que las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas con barba. Párrafo 14. Y las lágrimas cristalinas caían de su barba blanca. Y eso como que agitó las emociones del pequeñito. Así que él corrió desde la popa hasta el centro del bote y cayó en el regazo del anciano pescador y le dijo, «Señor, le voy a preguntar algo que aparentemente nadie me pudo contestarme». Y él dijo, «¿Qué es, mi muchacho?». Él dijo, «Dios es tan grande,
El Dios que hizo ese arco iris, dijo, ¿puede alguien ver a Dios? Y el anciano pescador, compungido por el entusiasmo del niño, lo tomó en sus brazos y le dijo, Dios bendiga tu pequeño corazoncito, cariño. Todo lo que he visto por 40 años no ha sido más que Dios. La manera de ver a Dios es metiendo a Dios al interior. Entonces Él ve a través de tus ojos. Entonces usted lo conocerá a Él, podrá entenderle a Él, y Él se revelará a Él mismo. Parábola 15. Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Cualquier que lea la Escritura sabe que eso es verdad. Y luego Jesús prometió por su propia palabra que habría gente que le vería hasta que Él regresara otra vez en el fin del mundo. Un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal. Estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿esa es la escritura correcta? ¿O él solo estaba bromeando con los discípulos? Si él estaba bromeando y diciendo un chiste y comportándose de esa manera, entonces él no era el Hijo de Dios. Tiene que ser de una u otra manera, ya sea que es verdad o no. Y miren, usted me podrá decir, bueno, hermano Branham, yo creo que Dios vive en las flores. Yo también lo creo. Pero los griegos querían ver a Jesús. Ellos le querían ver a Él. Ahora, Él dice en la Biblia, en las Escrituras, que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, para ver en verdad justificar esta declaración, tendremos que ir de nuevo a las Escrituras y ver lo que Jesús era ayer. Si queremos saber lo que Él será el día de hoy. Párrafo 16. Ahora, quiero hacerles una pregunta a la audiencia en esta noche, porque no sería justo ante metodistas, bautistas, católicos y protestantes y demás, ya que cada uno dice, mi iglesia lo cree de esta manera, mi iglesia lo cree de esta otra manera, lo cual está bien, pero si ustedes quieren ver lo que en realidad Él era ayer, para así saber lo que Él es hoy, tienen que ir a la Escritura y ver lo que Él era ayer. Entonces ya no tendríamos la palabra de la iglesia, tendríamos la propia palabra de Dios al respecto. Ahora, lo que Él era ayer tiene que permanecer igual hoy, o Él no es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Ahora, en su promesa, Él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, más que estas haréis. Sé que en la versión King James aquí dice mayores. Pero si toman la traducción original de esto, dice, más, nadie podría hacer mayores. Él detuvo la naturaleza, levantó a los muertos, sanó a los enfermos, hizo de todo. Usted no podría hacer mayores, pero Dios, el Espíritu Santo, estará en la iglesia alrededor del mundo a la misma vez, igual como el océano, el agua, que es, párrafo 17, Dios le dio a Jesús el Espíritu sin medida. En Él habita la plenitud de la Deidad de Dios corporalmente. Él fue Dios manifestado en carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero cuando Él nos dio de su Espíritu a nosotros hijos adoptados, Él nos dio un balde lleno de ese océano. Él tenía la plenitud de la Deidad. Nosotros solamente tenemos una porción de ello como un don del Espíritu Santo. Pero si tomara un balde lleno de agua del océano o aún una cucharadita de eso, del océano, la misma química que se encuentra en todo el océano estará en esa cucharadita. Solo será menos en cantidad, pero no en calidad. De igual manera, el Espíritu Santo que estuvo en Cristo está en su iglesia. Párrafo 18. Ahora presten atención para explicárselos en detalle. Él dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no es la que lleva los frutos. La vid solo da la rama y la rama da los frutos.
Por lo tanto, de la única manera que Jesús pudiera hablar en esta noche es a través de mis labios y los labios de ustedes, por mis manos y las manos de ustedes, por mi vida y la vida de ustedes. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él ya no lleva los frutos. Él solamente produce a su iglesia y ella lleva el fruto. Amén. Ahora, ¿qué clase de fruto producirá? Si la vida que estaba en él está en su iglesia, ¿producirá la misma clase de vida que él produjo cuando estuvo aquí? ¿Pueden entenderlo? Noten, si usted fuera una viña de uvas, usted espera encontrar uvas. Y allá en el sur, no sé si las tienen aquí, tenemos calabazas en el lugar. Y si usted va a una vid de calabazas, usted espera recibir calabazas. Si es una vid fértil, en una vid de sandías, recibirá sandías. Párrafo 19. Y si venimos a la vid, Cristo, su iglesia, ¿qué encontramos? Discusiones, enojos, altercados sobre teologías, odios, malicia, contiende. Y llamamos eso las obras de Dios. La Escritura dice que no lo son. En esto conocerán todos que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. El amor de Dios en su iglesia, haciendo que cada miembro sea una parte de él. Entonces, sobre esa roca y ese fundamento, él edifica su iglesia. Fíjense, para no tomar mucho de su tiempo, pudiéramos pasar horas en eso, mostrando lo que él prometió. Pero ahora nuestro tema es el mismo él como lo era entonces. En su manera de actuar, él es el mismo, él es el mismo a excepción de un cuerpo corporal. Ahora, cuando su cuerpo venga, entonces nos iremos con él al hogar. Puesto que su cuerpo fue resucitado y está en el trono de Dios esta noche para hacer intercesiones en base a nuestra confesión, él es un sacerdote, un sumo sacerdote para nuestras confesiones. Hebreos 3:1. Entonces él está sentado allá como sumo sacerdote. Y permítame decir esto, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Las Escrituras así lo dicen. Y él es el único que está entre Dios y los hombres para hacer intercesiones. Y la Escritura dice que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Párrafo 20, por último. Ahora regresamos y miremos lo que él era. He leído de San Juan 12. Ahora, para ustedes personas queridas de la región y alrededores de la ciudad, cuando lleguen a casa esta noche o en la mañana o en la quietud del día, ustedes mujeres cuando su esposo está en el trabajo o ustedes señor antes de que se vaya a acostar esta noche o mañana en la noche o en la hora de mediodía si cargan su Biblia, vayan a San Juan 1. Y averigüemos lo que él era ayer, ahora. Cualquier escritura lo declarará a él, pero estamos leyendo en San Juan 1. Después que él fue bautizado con el Espíritu Santo, Dios vino y fue manifestado. 40 días en el desierto, él salió y empezó su ministerio. Ahora, quiero hacerles una pregunta y quiero que me respondan levantando su mano. Si nos damos cuenta de lo que él era ayer y él viene esta noche aquí entre ustedes y se declara él mismo igual hoy como él era ayer, ¿cuántos de ustedes lo recibirían a él? Veamos sus manos, levántenla ahora. Cada creyente, gracias. Observamos lo que él era. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a lecturar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Fairfield, Maine, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Predicado el 15 de mayo del año 1958. Párrafo 21. Ahora, en primer lugar, la razón por la que este fenómeno se está llevando a cabo hoy es porque estamos al final de la edad gentil de la iglesia. Ahora,
Cualquier estudioso sabe que estamos en el fin. Cuando Jesús estuvo aquí en un cuerpo de carne, Él no fue con los gentiles y Él les prohibió a sus discípulos que fueran con los gentiles. Él dijo, yo no fui enviado a ellos, mejor vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y mientras van, prediquen diciendo, el reino está a la mano. Y así sucesivamente. Y Él nunca visitó a los gentiles, porque había un espacio de varios miles de años para llamar a la iglesia de entre todas las naciones. Pero en San Juan 1, hallamos a un hombre que fue salvo y rápidamente salió en busca de su hermano. Ahora, esa fue una muy buena señal de que había sido salvo. Él salió en busca de su hermano y cuando trajo a su hermano ante él, Jesús, él era un pescador y la Biblia dice que era ignorante y sin letras. Él ni siquiera podía firmar su propio nombre. Y cuando él llegó a la presencia del Señor Jesús, Jesús le dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Qué creen ustedes que ese pescador, ignorante y analfabeto, pensó cuando un hombre que nunca lo había visto en su vida o que tampoco él había visto a este hombre, cuando él caminó hacia su presencia y le dijo quién era y quién era su padre? ¿Alguno de ustedes ha leído eso en la Escritura? Por supuesto, en San Juan capítulo 1, como en el versículo 8. Y este hombre lo miró a él y llegó a ser un siervo del Señor Jesús. Fue llamado su nombre Cefas por el Señor Jesús un poco después. Y ese fue San Pedro, el hombre que no podía firmar ni su propio nombre. El hombre que era llamado ignorante y analfabeto. Le fueron entregadas en sus manos las llaves del reino. Ahora, ¿ven lo que hemos hecho con eso? Hemos tratado de educar a la gente a Cristo. Debieran mejor olvidarse de eso. No hay programa que lo logre, sino el programa a la antigua. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es la única manera que podrá hacerse. Hemos tratado de educarlos, hemos tratado de hacer sociedades y demás para traer a la gente a una hermandad y los separa más lejos de Dios. Y nos hemos vuelto prejuiciosos y hemos construido murallas denominacionales y nos hemos separado del resto de los hermanos. Pero un buen caso del real bautismo del Espíritu Santo en sus corazones les hará olvidarse de su orgullo. Hará a uno que viste smoking abrazar a otro con un par de overoles puestos y lo llamará hermano. Hará a una mujer que viste de seda abrazar a otra con un vestido de algodón y decirle hermana. Les hace algo en el interior que va más allá de todo concepto intelectual. Es un nacimiento del espíritu que vive en el corazón humano. Ahora, tan pronto como él le dijo eso a Simón, él se convirtió en su siervo. Inmediatamente Felipe se entusiasmó y dijo que tenía otro amigo y se fue rodeando la montaña por 15 millas, 24 kilómetros, en busca de su amigo Natanael. Digámoslo a él por un momento. Y llegó al lugar. Y quizás la señora Natanael estaba en la casa y él le dijo, ¿en dónde está Natanael? Oh, hace un rato que se fue al huerto. Entonces rápidamente se fue al huerto y allí encuentra a Natanael que estaba debajo de un árbol, como toda persona leal, orando, como caballero cristiano. Por supuesto que no podía interrumpirlo mientras que él oraba. Después que terminó, pudo simplemente ver a Natanael levantándose y decir, bueno, mira nomás si es Felipe. Ahora, obsérvelo. Él tiene un mensaje
Sin detenerse a recibir sus saludos o nada, él le dijo: ven y ve a quién hemos hallado. Párrafo 24. Me pregunto qué sucedería si este grupito de gente que está en el edificio esta noche se entusiasmara tanto así de Jesús. Me pregunto qué sucedería si una de estas iglesitas de aquí se entusiasmara tanto de Jesús, que siempre en sus corazones pusieron lo primero en primer lugar, siendo ese Dios. Lo primero es Jesús. Ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Oh, ustedes saben, este hombre, Natanael, era un ortodoxo, muy rígido, un buen tipo. Y puedo escucharlo diciéndole a Felipe: ahora, espera un minuto, Felipe. Creo que te has ido fuera de borda o algo por el estilo. ¿Quieres decirme que el Hijo de Dios saldrá de Nazaret? Ese grupito de gente de aquel lugar que es tan mala. Si el Hijo de Dios, el Mesías, estuviera aquí, él vendría al templo. Él vendría a Jerusalén y no a Nazaret. Párrafo 25. Diré esto con amor y respeto, pero de esa misma forma piensan el día de hoy. No lo pueden creer. Oh, ustedes católicos dirían, él vendrá a la ciudad del Vaticano. Él se lo dará a conocer al Papa. Y ustedes los presbiterianos dirían, oh, él se lo dará a conocer al obispo. Y así sucesivamente, todos nosotros. Pero Dios hace cosas a su propia manera y siempre es contraria a la manera que los clérigos lo han figurado. Siempre es así. Los historiadores saben eso. Nunca en ninguna edad los clérigos han acertado. A ustedes católicos, primero a ustedes protestantes. ¿Qué de Elías? Ellos no creyeron que había subido en un carruaje. Enviaron a los niños detrás de Eliseo diciendo: tú, calvo, ¿por qué no subiste? Y el profeta maldijo a esos niños. Y una maldición vino sobre ellos, y dos osas mataron a 42 niños pequeños. Párrafo 26. ¿Qué de Moisés? Cuando Jesús estuvo aquí, él dijo: los discípulos le dijeron a él: ¿por qué, pues, dicen los escribas, los ministros, por qué dicen que es necesario que Elías venga primero? Él dijo: él ya vino, y no le conocieron. Y entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Ahora, a ustedes católicos, ¿qué de San Patricio? ¿Acaso la iglesia lo reconoció? Ellos pensaron que él era un brujo, pero después de muerto y que el mensaje había sido entregado, entonces la iglesia lo recibió. ¿Qué de San Francisco de Asís? Un predicador que caminaba con la Biblia bajo el brazo, que protestó la iglesia católica. Cuando él salió a predicar en aquella esquina ese día, los pajaritos estaban gritando y él les dijo: hermanas, manténganse quietas, quédense quietas mientras estoy predicando. Y ellas le obedecieron. Y después de muerto, ahora es un santo canonizado en la iglesia de ustedes. Párrafo 27. ¿Qué de Juana de Arco? Cualquier muchacha estudiante sabe sobre ella. Era una muchachita que veía visiones y ángeles y tenía revelación. Y la iglesia de ustedes, la iglesia católica, la quemó en la estaca. Mientras suplicaba misericordia, la llamaron la misma cosa que llamaron a Jesús, Belcebú, una bruja. Juana de Arco fue quemada como bruja en la estaca por la iglesia católica romana, la católica francesa. Y como 100 años después hallaron que no era bruja, ella era una santa. Pero Dios mandó su mensaje de todas maneras y ellos fallaron en verlo. No supieron quién era el Hijo de Dios hasta que murió.
que fue sepultado y resucitado. Dios es soberano. Él hace sus obras. Y la iglesia debe despertar aquí en los últimos días. Es una cosa lamentable. 28. Hace unas semanas en mi ciudad, Louisville, estaba una señora dando vueltas con un bebé en una tienda de 10 centavos. Y ella le enseñaba cosas y le decía, mira, querido. Y el pequeñito se quedaba mirando. Y le mostraba otra cosa, mira, cariño. Y el pequeñito seguía mirando. Se fue directamente a un estante que tenía pequeñas baratijas que sonaban. Y la llevó frente a él. Y el pequeñito se quedaba con la mirada perdida. Y ella cayó sobre el mostrador, exhausta y llorando. Y unas de las personas fueron a ella para ver qué estaba mal. Ella dijo, no hace mucho empezó a mirar fijamente, mirando al frente. Dijo, él es un pequeño ser humano y debería notar las cosas que pertenecen a la vida humana. El doctor me dijo hace poco que había mejorado, pero dijo, no es así. Y me pregunto si acaso no es de esa manera con la iglesia hoy en día. Dios está sacudiendo todo tipo de don frente a la iglesia y simplemente se sienta y se queda mirando. Dice, bueno, me supongo que eso es bastante bueno. Si hubiera acontecido en mi denominación, tal vez lo hubiéramos aceptado. ¿No pueden verlo? La iglesia se sienta paralizada espiritualmente en vez de mentalmente. Ha habido un Billy Graham. Ha habido un Oral Robert, han habido grandes hombres, Jack Schuller y demás en los últimos años que han barrido estas naciones. Y todavía ellos solo, la iglesia solo se queda sentada. Bueno, yo soy esto o mi iglesia. Obtienen esas ideas. Párrafo 29. Y Natanael tenía la misma idea. Dijo, ahora espera un minuto. Si pudiera salir algo bueno de Nazaret, no sería el Hijo de Dios. Él vendría ante el sumo sacerdote. Y creo que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien pudiera darle. Él dijo, ven y ve. Ahora, eso es muy práctico, lógico y correcto. Venga y vea por usted mismo. No se quede en casa. Venga y averígüelo por usted mismo. Ven y ve. Y les diré algo. Y aparte de eso, él les dijo quién había sido su papá y cuál era su nombre. Oh, espera un minuto. Natanael le diría a Felipe, Felipe, creo que te has ido fuera de borda. Ven y averígualo por ti mismo. Párrafo 30. Ellos llegaron a la multitud donde se encontraba Jesús. Quizás estaba allá entre la audiencia, o quizás estaban en la línea de oración. Cuando Jesús lo vio por primera vez, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, recuerden, al comienzo de su ministerio, él mismo se presentó ante la generación judía de esta manera. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, entonces ustedes dirán, fue por la manera en la que él iba vestido. No, él podía haber sido un árabe o podía haber sido un griego, casi de cualquier nación. Todos los orientales se vestían igual. Dijo, he aquí un israelita. ¿Cómo supo que él era israelita? En quien no hay engaño. Y cuando él hubo dicho eso, él quedó tan atónito al punto que le preguntó, Rabí, ¿de dónde me conoces? Yo nunca te he visto y tú nunca me has visto. ¿De dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Ese era Jesús ayer. De esa manera, él se dio a conocer a sí mismo ante los judíos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Fairview, Maine, Estados Unidos de América. Día 15 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Prosiguiendo con el mensaje, párrafo 31. Ahora, hubo aquellos que se pararon a un lado, que eran de las grandes y elevadas iglesias, la ortodoxa. ¿Saben lo que dijeron en su corazón? Dijeron, este hombre es un adivino. Él es un Belcebú. Él lee la mente. Dijeron eso en su corazón. Y Jesús percibió sus pensamientos. Y él dijo, escuchen lo que él dijo. De cierto os digo, si hablan algo en mi contra, el Hijo de Dios, yo les perdono eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra nunca les será perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Entonces, ¿en dónde estamos parados en esta noche si el mismo se declara por el Espíritu Santo que él es el mismo? 32. Unos pocos días después lo encontramos a él en San Juan capítulo 4, antes de terminar. Y lo encontramos en el capítulo 4 de San Juan. Ahora, él no fue con los gentiles. Él no hizo esa señal para los gentiles ni una sola vez, solamente a los judíos. Pero aquí está él frente a la samaritana. Y él había enviado a sus discípulos aparte porque estaba cansado y se había sentado. Estaba en una pequeña panorámica como aquí, donde hay, si alguna vez ha estado allá en el pozo, todavía está allí, justo por fuera de la puerta de Samaria. Jacob lo cavó. Y era alrededor de mediodía, y los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Y mientras que no estaban, Jesús descansaba, porque había estado predicando y sanando a los enfermos y demás. Él estaba cansado y agotado. Y el padre sin duda le había dicho que fuera a ese lugar, porque en San Juan 5:19 fue cuestionado por haber sanado un hombre. Y él dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al padre. ¿Cuántos han leído eso? En San Juan 5, párrafo 33. Jesús no hacía ningún milagro hasta que el Padre le mostraba por visión lo que debía hacer. Primero allí lo tienen, San Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Eso es lo que él dijo. Ahora, aquí se encontraba él. El Padre lo había enviado a Samaria y los discípulos se habían ido a la ciudad. Y pensemos que ella era una joven mujer hermosa. Ella sale, aunque era de mala fama, vino a sacar agua. Y cuando comenzaban a bajar el cántaro, si alguna vez han estado en el oriente, ellas cargan el cántaro en la cabeza y al lado de sus caderas, y las mujeres van al lugar y tienen una polea y lo bajan con unos pequeños ganchos que tienen y sacan un cántaro lleno de agua y ponen una arriba de su cabeza y uno a cada lado de la cadera y caminan platicando como cualquier dama lo haría y nunca derraman ni una gota de agua. Esos cántaros grandes de 2 o 3 galones sobre su cabeza y cada lado de la cadera. Y siguen su camino platicando. Párrafo 34. Y esta mujer salió quizás por su agua. Si acaso lo saben,
ella era una mujer de mala fama, así que no podía venir cuando el resto de las mujeres estaba allí. Ellas no se mezclaban como lo hacen hoy. Cuando ella salió por el agua, miró al lugar y allí estaba sentado Jesús, un hombre que solamente tenía 32 años, pero se miraba como de 50. En San Juan 6, cuando él dijo, ahí dice que ellos le dijeron, tú dices que eres mayor que Abraham y todavía no eres un hombre de 50 años de edad. Ahora sabemos que tienes demonios. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy era la columna de fuego en la zarza ardiendo. ¿Sabían eso? El ángel del pacto. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Eso es correcto. Entonces, la columna de fuego, el ángel del pacto por el cual Moisés rechazó Egipto teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y después cuando él llegó a ser carne y habitó en un cuerpo aquí, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Eso es correcto. Y después de su muerte, entierro y resurrección, Pablo iba camino a Damasco para arrestar a aquella gente que estaba haciendo tanto ruido. Y algo lo derrumbó, una columna de fuego en el lugar lo cegó. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Había regresado otra vez al Padre, a la columna de fuego. Esa es la escritura. Después él entró a la prisión cuando estaban llevando a cabo un culto de oración en la casa de Juan Marcos. Y se abrieron las puertas frente al apóstol Pedro y lo dejó en libertad. Párrafo 35. Y discúlpenme en esto si suena como si fuera personal. Esta foto en esta noche puede ver, no la mía, pero ven la misma columna de fuego que Jorge J. Laxi, el jefe de la FBI, dijo que era el único ser sobrenatural fotografiado que ha sido probado. Cuelga en la oficina de Washington DC, en la sala de arte religiosa con el nombre de Jorge J. Laxi, firmada en ella. El único ser sobrenatural que ha sido fotografiado. Alemania lo tiene ahora, cuando ellos tomaron la foto el año pasado. Sí lo es. Si lo es, hará las mismas cosas que hizo en el pasado, porque es la vid. Y si está conectado con los pámpanos, producirá el mismo poder y la misma presencia y las mismas obras. Tienen que ser porque él es el mismo. Párrafo 36. Ahora, obsérvenlo, obrar y ven si es él o no. Júzguenlo por el fruto que produce. Si es el mismo espíritu, entonces hará la misma cosa. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aquí estaba él sentado en el pozo y esta mujer se estaba parada allí. Y él dijo, mujer, dame de beber. Y ella dijo, tenemos segregación por aquí. No es costumbre que ustedes, judíos, le pidan a los samaritanos algo como eso. Yo soy una mujer samaritana. Él dijo, pero mujer, si supieras quién es el que habla contigo, tú me pidieras a mí de beber. Y ella dijo, estás diciendo que el pozo es profundo y tú no tienes nada con qué sacarla. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y así sucesivamente. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba contactando su espíritu y tan pronto como él encontró
en dónde estaba su problema, le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: Señor, no tengo marido. Él dijo: eso es correcto. 5 maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Párrafo 37. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿Tú eres Belcebú? ¿Tú tienes telepatía mental? ¿Tú eres un adivino? No, ella sabía más del evangelio que la mitad de los predicadores de Estados Unidos. Siendo una prostituta, ella sabía más que los sacerdotes y rabinos educados de su día. Observen lo que hizo esta mujer prostituta. Ella lo miró directamente en la cara y dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. ¿Es esa la señal del Mesías? Cuando el Mesías venga, sabemos nosotros, samaritanos, sabemos que esta será la señal del Mesías. Cuando él venga, él hará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Jesús respondió: yo soy él que habló contigo. Si esa fue la señal del Mesías ayer, tiene que ser la misma hoy. Si él permanece igual declarándose él mismo, allí están los dos judíos y samaritanos a los cuales él se declaró a sí mismo. ¿Qué hizo ella? Se fue corriendo a la ciudad y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Qué pensaríamos nosotros cristianos en esta noche si él hiciera eso? Solo me pregunto, ella seguramente se levantará en el día del juicio y condenará a muchos de los eruditos y predicadores y sacerdotes del día de hoy. Ella lo reconoció y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y los hombres salieron, y cuando ellos lo escucharon a él, fueron persuadidos que era el Mesías. Párrafo 38. Ahora, noten, él hizo esa señal para los judíos, para probarle al judío, para tomar al elegido y sellar a condenación a esos sacerdotes y rabinos y al incrédulo. Felipe y todo el resto de ellos creyeron en él. Y después, cuando él mismo se dio a conocer a los samaritanos, él hizo la misma cosa, pero ni una sola vez lo hizo él antes los gentiles, y les prohibió que lo hicieran. ¿Por qué? 2000 años han transcurrido ahora para que los gentiles obtengan su entrenamiento y enseñanza. Pero al final de la dispensación judía, antes de enfrentar el caos, si él se declaró a sí mismo de esa manera a los judíos para probar que él era el Mesías, y él actuó de esa manera para probárselos, él tiene que actuar con lo mismo en el cierre de los gentiles, o él no es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo entienden? Levanten sus manos si es así. Ustedes entienden que es verdad. Él tiene que hacerlo. Él no pudo haber actuado para los judíos para declararse él mismo de esa manera al judío. A ambos, solamente hay 3 razas de gente. Es la judía, la gentil y la samaritana. La gente de Cam, Sem y Jafet, los 3 hijos de Noé. Esas son todas las que hay. Así que la gente de Cam y Jafet, o la gente de Sem, mejor dicho, él ya se declaró a ellos, y falta a los gentiles de esta edad. Y justo en el cierre de la edad, cuando los Sputnik satélites
están en los cielos y la escritura está en la pared y las naciones están temblando. Él está aquí entre nosotros, permitiendo que se tomara su fotografía. Párrafo 39. El mundo científico se queda sin palabras ante eso. Ninguno puede venir. Él dijo, si mi padre no le trajere primero. Jesús no murió para salvar a todo el mundo. Él quería que fuera así, pero él murió para salvar a aquellos a los que Dios, por su previo conocimiento, sabía que iban a ser salvos. No todos los hombres vendrán a él. Dios se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. El diablo se lleva a su incrédulo, pero nunca el espíritu. Se queda en otros, y esos dos espíritus están batallando ahora mismo. Y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una cita más, si me toleran por solo un momento para ustedes. Se van a estar solos una noche y que no van a tener toda la oportunidad de entrar en la línea de oración. Ahora escuchen atentamente mientras terminamos. Párrafo 40. Les he leído y les he citado de la palabra eterna de Dios y Jesús dijo, ¿cuántos saben que Jesús no reclamó ser un sanador? ¿No creen ustedes eso? La Biblia lo dice, Jesús mismo dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, San Juan 5:19. Él fue a un lugar donde había 10 veces más lisiados y ciegos que afligida de los que están sentados aquí en este edificio, esta noche, en la hermosa puerta del estanque, cojos, paralizados, ciegos, debilitados, y aquí venía él caminando por el medio de la multitud, mirando alrededor hasta que él encontró a un hombre sobre un lecho y él dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no se lo dijo al cojo o al hombre ciego? Y él dijo, no tengo quien me meta al agua, Señor. Cuando vengo, él podía caminar, llevaba 38 años así. Eso no lo iba a matar, estaba retardado. Él dijo, entre tantos que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces se fue. Dios le bendiga, hermano, hasta el 40. Amén, hermana, Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta William Marion Branham. Estaba en misterio. Bueno, continuamos con la lectura. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Fairfield, Maine, Estados Unidos de América, día 15 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Continuando con el mensaje de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 41. Y los rabinos y sacerdotes empezaron a molestarlo. Así que empezaron a cuestionar a Jesús. Él dijo, de cierto os digo. En otras palabras, ¿por qué no sanas al resto de ellos? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué hiciste esto en día sábado? Él dijo, de cierto, eso es absolutamente, absolutamente, os digo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. El Padre le mostró que ese hombre estaba allí, y en qué condición. La misma cosa que él hizo con la mujer junto al pozo. La misma cosa que él hizo con Felipe un poco antes. Ese era Dios obrando a través del Hijo. Ahora, en esta noche, Dios es universal en todas sus iglesias como la vid, y nosotros somos los pámpanos. Párrafo 42.
Ahora, en una ocasión hubo una mujer que no podía llegar hasta donde estaba él y decía entre sí, si puedo tocar el borde de su manto, seré sana. Y ella se abrió paso entre la multitud por sobre su sacerdote hasta que llegó a donde él estaba. Y todos le estaban dando palmadas en su espalda. Rabí, estamos muy contentos de tenerte aquí. Él iba en camino para resucitar a la hija de Jairo. Y esta pequeña mujer tocó su manto. Ahora, si alguna vez han visto el manto palestino, cuelga muy suelto y tiene un manto interior. Él no hubiera podido sentirla físicamente. Ella tocó su manto y fue y se sentó, o se mantuvo parada, como haya sido, entre la audiencia. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro, mirando la situación como cualquier hombre de hoy la hubiera visto, le reprendió a él y dijo, ¿por qué dices quién me tocó? Todos te están tocando. Él dijo, pero me he debilitado, virtud salió de mí. Alguien me había tocado de manera diferente, de otra manera. Esa es la manera de la que estamos hablando. No con un concepto intelectual, como algo que sale de aquí que realmente toca. Párrafo 43. Oh, seguro, yo le toqué a él. Puse mi nombre en el libro de la iglesia. Me uní a la iglesia. Fui bautizado, yo, si es una forma de tocar, pero no es la forma de tocar que él puede sentir. ¿Quién me ha tocado? Nadie dijo nada. Él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la mujercita y le dijo lo que había pasado. Su problema era un flujo de sangre y dijo, tu fe te ha salvado. Hermano, hermana, si nunca nos volvemos a encontrar, sino hasta que sea en la silla de juicio de Cristo, en donde las obras que se han realizado en el cuerpo serán manifestadas. Permítanme hacerles esta pregunta. Ustedes respóndanme sensatamente. Si Él es un sumo sacerdote, el día de hoy, que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿no tendría que actuar de la misma manera que Él lo hizo entonces, si Él es el mismo? ¿No tendría que hacerlo si usted puede estar sentado en la audiencia y sucediera? 44. La Biblia dice, ¿cuántos ministros de los que están aquí saben eso? Está en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes, ministros, levanten su mano, ¿ven? Clérigos, sus pastores saben eso. ¿Qué es Él? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si él permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo responderá? De la misma manera que lo hizo ayer. Ustedes tóquenlo a él esta noche y digan, Señor Dios, yo no estaré en la línea de oración, no tengo tarjeta de oración, así que no podré ser llamado allá arriba. Pero, oh Dios, permite que te pueda tocar. Vea lo que él hace, vean si no obrará. Si usted mismo es una parte de la vid y su espíritu está aquí, él le responderá usando un don para manifestar y probar que él sigue siendo el mismo de siempre. No importa en dónde se encuentre, solamente tomen a Dios en su palabra esta noche y crean con todo su corazón y Dios lo hará manifiesto. Si él hace tal cosa en la presencia de usted, no estoy diciendo que él lo hará. Si él hace tal cosa, confío que usted le creerá y lo aceptará a él. 45. Y recuerden ahora, mientras terminamos, este es el final de la edad gentil. Nunca en la historia ha sucedido hasta ahora. Este es el tiempo final. Hemos tenido al señor Billy Graham con un gran espíritu parecido a Juan el Bautista que salió obrando milagros. ¿Cuántos ministros saben que la historia de la iglesia y la profecía se repite por lo menos una o dos veces? Cierto, usted tome Mateo 3, de Egipto llamé a mi hijo. Refiéranlo al pasado y vean si acaso no fue Jacob. Él también fue su hijo, ¿ven? La historia se repite. En aquel entonces salió un gran espíritu, justo en su primera venida. Salió un gran espíritu antes de la destrucción de los judíos, en la forma de Juan el Bautista, quien no hizo ni un milagro,
pero fue un gran predicador. Seguido de él salió un espíritu que no era un predicador muy enérgico, pero simplemente señales y maravillas empezaron a ocurrir por todos lados, justo cuando la edad se estaba cerrando. Este es el cierre de la edad gentil. Oremos. 46. Señor Dios, es tan difícil, Señor, el tratar de hablar todo lo que está en el corazón de uno en un pequeño mensaje tan entrecortado como este. Sabiendo que pudieran haber personas aquí que nunca nos volveremos a encontrar cara a cara hasta que nos encontremos en aquel día del más allá a tus pies. Oh Dios, permítenos comportarnos esta noche como cristianos verdaderos, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Danos la fe para creer en tu palabra y para pararnos firmes a leer de los días de antaño, cuando hombres y mujeres retrocedieron y se quedaron tan atrás, y aún como Nicodemo que andaba alrededor. Pero, oh, cómo admiramos a aquellos que dieron un paso al frente y tomaron su posición. Dios, oro que en esta noche puedas hacer eso a cada persona que se encuentra aquí. Dales tal bendición del mover del Espíritu, que cada persona aquí pueda tomar su posición como verdaderos creyentes. Concédelo, Señor. Sana a los enfermos y afligidos. Y se nos ha sido enseñado por la Escritura que un día, el primer día después que tú resucitaste de los muertos, en aquella primera mañana de Pascua, que habían dos hombres que se llamaban, uno de ellos no sabemos el nombre, y el otro era Cleofas, e iban camino a otra pequeña ciudad llamada Emaús. Y mientras caminaban platicando de las Escrituras y sobre ti, tú saliste de un arbusto y caminaste con ellos todo el día, y ellos no se dieron cuenta que eras tú. 47. Y Padre, estoy seguro que en esta noche esta gente puede entender que solamente estamos tratando de hablar de la palabra de Dios, de las cosas que Él ha prometido. Y tú les hablaste aquel día de la palabra. Y cuando llegaron a un pequeño mesón esa tarde, te obligaron a que entraras con ellos. Y cuando tú entraste y cerraste la puerta, tú hiciste algo igual como habías hecho antes que fueras crucificado. Y por eso fue que ellos supieron que tú habías resucitado de los muertos. Rápidamente corrieron a sus hermanos y dijeron, verdaderamente el Señor Jesús ha resucitado de los muertos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Dios, que ese sea el testimonio de estas personas esta noche, que estarán regresando a su ciudad y a diferentes lugares, ¿ven? Ven, Jesús, y habla a nuestros corazones, y haz algo aquí esta noche que hombres y mujeres, niños y niñas, puedan saberlo, que después de haberlo leído de la Biblia, la manera en la que tú actuaste en aquel día y reclamaste que tú eres el mismo hoy, actúa en tu iglesia esta noche de la misma manera, Padre, que la gente pueda decir camino a casa esta noche. ¿No ardía en nuestros corazones y nosotros mientras nos hablaba Él en el camino? Concédelo, Señor, y la alabanza sea para ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Párrafo 48. Ahora, este es el momento cuando les voy a pedir, si tienen que irse en los próximos 15 o 20 minutos, deberán irse ahora. No quiero que se estén moviendo mientras esté el Espíritu Santo. Si es que Él viene a actuar, miren, deben estar en perfecta reverencia y observen y escuchen. Así que si tiene que ir, yo lo haría ya, para que no vayan a interrumpir la reunión. Me sacan de la reunión cuando hay interrupciones. Y ahora, si usted es un crítico o un incrédulo, yo que usted no me quedaría en este tipo de reunión mientras está ocurriendo. Porque cualquier estudiante bíblico sabe que espíritus malignos van de uno a otro. Dejémoslo hasta allí. Así que no estamos jugando en la iglesia. Hace unos cuantos días ustedes han escuchado sobre Ananías y Zafira. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿y cuántas veces ustedes han escuchado al respecto? Y se les ha leído en los servicios. Y cómo suceden cosas como esas en cualquier momento de la reunión. Así que sean muy reverentes, manténganse quietos y sentados, sean amorosos, estén en oración. 49. Ahora yo creo
¿Dijiste cuántas tarjetas se repartieron? Repartiste 100. ¿Qué? Tarjetas Y1 al 100. Muy bien. No podemos llamarlas todas a la vez. Voy a llamar las tarjetas de oración Y1, 2, 3, 4 y 5. Que vengan primero esas. Podemos llamarlos por este lado. Señor, ¿quién tiene la tarjeta de oración Y número 1? ¿Podría levantar su mano? Si puede ponerse de pie, ahora si no puede levantarse, alguien ayudará. La tarjeta de oración, volteenla, es una tarjetita cuadrada con un número y una letra. ¿Usted la tiene, dama? Y número 1, y como en la palabra Y o U. Y número 1, levante su mano en donde quiera que se encuentre, allí en el centro, la mujer joven, venga para acá, hermano. Tarjeta Y número 2, puede levantar su mano, miren la tarjeta de su vecino, él pudiera estar sordo o mudo y no puede hablar ni escuchar. ¿Usted tiene la tarjeta 2? Venga para acá, dama. La número 3, tarjeta de oración número 3, ¿podría levantar su mano, por favor? ¿Podría venir para acá, dama? Número 4, levante su mano rapidito para que podamos ver en dónde se encuentra. Número 4, tarjeta de oración allá arriba en el balcón. Muy bien. Número 4, baje para acá, tarjeta de oración 4. Número 5, ahora los muchachos vinieron y revolvieron las tarjetas. Y simplemente se las entregaron y de esa manera lo hacemos. Número 5, ¿tiene alguien la tarjeta de oración 5? Mueva su mano o agite su mano para verlos. Muy bien. 6, tarjeta de oración 6. Levante su mano. Muy bien, dama. Está bien. Número 7, número 7, 8. Fíjense ahora para que nadie, alguien pudiera estar lisiado. Y cuando es así, uno tiene que cargarlos. Vean, si alguien está sordo o mudo. 8, 9, 10. Muy bien. 11, 12, 13, 14, 15. Bien, muy bien. Párrafo 50 por último. Muy bien. Ahora, mientras que vienen, permítanme hablarles otra vez. Por este otro lado, dama, por favor, por acá, venga por este lado. Forme la línea. Muy bien. Mientras estoy hablando y se están formando solo por un momento, ahora les voy a pedir que sean tan reverentes y quietos como puedan. Ahora, yo sé que muchas veces Dios bendice a la gente y empieza a gritar. Eso está perfectamente bien. Yo soy un sureño. Estoy acostumbrado a eso. ¿Ven? Eso no me molesta. Pero ahora no tomen fotografías que haga brillar una luz o algo. Sean reverentes, porque el Espíritu Santo es luz. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben por medio de la Escritura que es una luz? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración en cualquier lugar del edificio? No importa dónde estén, que no tienen tarjeta de oración, sin embargo, desean que Jesús les sane. Levanten su mano, digan, yo quiero que Jesús me sane. Levante su mano, por favor, para que así pueda darme una idea general. Muy bien, eso está muy bien, muy bien. Ahora sean muy reverentes. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Fairfield, Nashville, Estados Unidos de América, día 15 de mayo del año 1958. Continuamos. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Del mensaje Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. 580515, párrafo 51. Ahora, la cosa, si ustedes no saben aquí arriba, arriba en la plataforma, ustedes solo miren hacia arriba a Cristo y digan, Señor Jesús, si este hombre me ha dicho la verdad, lo cual yo creo que es así, entonces tú, háblame. No traten de entrar a la fuerza. Solo relájense y digan, Señor, confieso mis pecados, todo lo que he hecho mal, perdóname por ello. Y sáname, querido Dios. Concede esto. Vean qué tan misericordioso es Dios. Ahora todos los que están aquí, hasta donde yo sé, son desconocidos para mí. Y las personas que están sentadas a mi lado
las únicas personas que conozco en este edificio, el señor es Wade y el doctor Bailey y mi muchacho. Creo que lo estoy mirando parado allá atrás en el oscuro. No estoy seguro, son los únicos que conozco. ¿Cuántos de los que están aquí me son desconocidos? Levanten sus manos. Yo no los conozco, no sé nada. En la línea de oración es igual. Ahora, muy bien, párrafo 52. Ahora, vamos a averiguar si la palabra es verdad o no es verdad. Nosotros, si hemos estado diciendo la verdad o no. Dios solo lidia con la verdad. Sabemos eso. Una persona pudiera profesar cualquier cosa que desee, pero si Dios no lo respalda y dice que es la verdad, entonces está errado. Yo reclamo que su palabra es la misma y que él permanece el mismo y que nunca podrá ser cualquier otra cosa sino el mismo Dios, y tiene que actuar de la misma manera en que él siempre lo ha hecho. Y si él hace eso, aquí en la plataforma y por toda la audiencia, lo declaro a él y lo declaro a él mismo como Jesús el resucitado. Si todos ustedes pueden amarle y creer en él, díganle a amén a él. Dios les bendiga. Párrafo 53. Ahora, después de predicar, estoy seguro que pueden darse cuenta de la posición en la que me encuentro, en qué posición estoy, y Dios, que es mi juez soberano, lo sabe. Esta mujer o cualquier de ustedes que no he llamado para la línea de oración o algo, yo no los conozco. Entonces algo tiene que actuar ahora, o la escritura está errada, porque he leído estas cosas de las escrituras, lo cual es una promesa de Dios. Los que creen que es la verdad, digan amén. Es una promesa de Dios. Él prometió que lo haría. Él no tiene que hacerlo, pero él tiene que hacerlo a la manera de decir que él prometió lo que haría. Eso es lo que él es. Él no tiene que sanar. Él no tiene que sanar cuando estuvo aquí en la tierra, pero él lo hizo para que pudiera tener cabal cumplimiento. Eso es lo que él está haciendo hoy en día, para terminar con la edad gentil y regresar con los judíos. La iglesia se va a casa, la destrucción viene al mundo. Allí está su aniquilación y demás. ¿Y cómo pueden ver? Y como pueden ver, lo único que se necesita en esta noche es unos cuantos tragos de vodka. Ya están entrenados para eso, ¿ven? Nada que usted pueda hacer al respecto. Por supuesto, nosotros tenemos la misma cosa para contraatacar. ¿Qué ocasionará? Sacará la Tierra de su órbita, igual como la Biblia dice. Y eso es todo. Párrafo 54. Recuerden lo que dijo Jesús, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Si alguien ha leído eso, dígame, ¿qué sucedió? Antes que Lot fuera destruido o que Sodoma fuera destruida, hubo un ángel que vino al elegido, el cual era Abraham. ¿Es eso correcto? Y cuando él lo hizo, se sentó con su espalda hacia la tienda y él le dijo a Sara, o le dijo a Abraham, de acuerdo del tiempo de la vida, te voy a visitar. Sara va a tener este niño que has esperado por 25 años. Y Sara, sentada en la tienda, detrás de la tienda, detrás del ángel, se rió. Y el ángel dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Cuántos han leído eso? ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Qué era él? ¿Un adivino? ¿Uno que tenía telepatía?
uno con telepatía. Recuerden, ese ángel tenía el último mensaje que Sodoma recibió antes de ser destruida. Así como fue, dijo Jesús, en los días de Sodoma. Párrafo 55. Ahora recuerden, es la presencia del ángel del Señor, el Espíritu Santo, que está aquí hoy en cada señal y maravilla que Él alguna vez haya prometido cumplirle. Ustedes cristianos deberían de estar felices. Ahora, me doy la vuelta hacia la mujer. Ahora, dama, usted y yo siendo desconocidos uno para el otro. Y esta es la primera vez que nos encontramos. Yo tengo más edad que usted. Y esta es la primera vez que nos encontramos. Pero esto es para que la audiencia, cuando ustedes lean en San Juan 4, fíjense en esto. Exactamente la misma cosa. Nuestro Señor se encontró con una mujer que Él no había visto antes en su vida. Y en esta pequeña panorámica, como les dije hace un momento, igual que aquí, ahora, aquí está ella. Y Él le encontró cuál era su problema. Y le dijo cuál era su problema. Y ella dijo, este es el Mesías. Ahora, sin conocerla, mi hermana, yo no sé si usted es cristiana o no. Si acaso es usted incrédula lo que su vida es o lo que ha sido. No sé, no tendría modo de saberlo. Yo no sé nada de usted, pero es algo del poder sobrenatural de Dios a través de ese ángel que está aquí. Si viene y si le digo a usted, señora, usted está enferma, usted se pondrá bien, vaya adelante, usted solamente tendría mi palabra. Eso es todo lo que se sabría al respecto, lo cual eso pudiera estar bien. Párrafo 56. Pero si él regresa y le dice algo de su vida, usted sabrá si es verdad o no. Usted será el juez de eso. Por lo tanto, si él sabe lo que ha sido, él ciertamente sabrá. Si él puede decirle lo que ha sido, usted tendrá confianza en saber lo que él le diga que sucederá. Así será, ¿correcto? Porque será Dios. ¿Creerá que Él es Jesús? ¿Lo creerá? ¿Que es el Señor? Se lo conceda. Es mi oración. Ahora, mientras la audiencia espera con reverencia y ustedes con un grupo de gente reverente, la hora ha llegado. Ahora, si la mujer, con honestidad en su corazón, sabe lo que algo está sucediendo, ella no pudiera sentir lo que ahora está sintiendo. Si estuviera parada frente a un hombre, sería como cualquier otro hombre parecido a su padre o hermano o esposo. Pero hay algo que ha comenzado a suceder. Una sensación muy humilde, dulce ha venido sobre usted. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ve? Este ángel, usted ha visto su fotografía. Está frente a usted y yo. Esta es la luz verdadera. Párrafo 57. La mujer no está parada por algo que sea para ella. Ella está parada por alguien más. No hay nada mal en la mujer, aparte del nerviosismo. Ella es el tipo de persona que se preocupa por cosas, de cruzar puentes antes de llegar a ellos. Pero usted está aquí por alguien más. Eso es verdad. Sí, señor. Si el Señor Dios me revela la razón por la que está usted aquí, ¿creerá que Él es el Mesías? Y les contará a otros que el Mesías todavía vive. Lo hará. ¿Cree que Él enderezará el ojito al niño? ¿Ojos torcidos, cruzados? ¿Cree que Dios lo curará? ¿Usted lo creerá? ¿Tiene algo más en su corazón? ¿No es así? Aparte del niño, es su madre. Se está muriendo. Ella tiene cáncer. Eso es verdad.
y usted está preocupada de su salvación, porque ella es católica. Eso es verdad. No se preocupe, tenga fe. Mándele el pañuelo, no dude. Puede recibir lo que... No dude, puede recibir lo que ha pedido. Dios le bendiga, vaya. Y crea ahora y recíbalo. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 58. ¿Creen ustedes? Ahora, pregúntenle a la mujer. Quizás la conozca. Con mucha reverencia ahora, por favor. Se dan cuenta, hermanos ministros, que el Cristo por el cual usted y yo nos hemos parado, yo como un predicador bautista, con 27 años en el ministerio, que es su presencia que está aquí ahora para confirmar exacta. ¿Cuántos saben que es de esa manera? Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Veamos sus manos, personas en todo el lugar. La Biblia, eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si esta es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, si es aquella que estuvo aquí en la tierra y dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Cuando yo me vaya, yo estaré con vosotros, aún en vosotros. La misma vida hará el mismo fruto. ¿No es así? Bueno, aquí está haciendo la misma cosa. No lo vayan a descreer. Cada uno de ustedes ahora mismo deben de creer. Párrafo 59. Somos desconocidos uno para el otro. Me supongo, dama, la primera vez que nos hemos encontrado en la vida, si yo pudiera ayudarla y no lo hago, sería una persona muy cruel. Pero yo tengo una anciana madre esta noche y yo la amo. Y he dejado a mi familia, a mi madre y todo para venir hasta acá para tratar de ayudar, para hacer que la vida de las personas sean un poco más placenteras y hacer todo lo que puedo como su siervo. Si el Señor Dios me dice el motivo por el cual está usted aquí, me creerá y creerá que es el haciéndolo, lo creerá la audiencia. La dama, ella sufre de una condición nerviosa. Ella tiene problema en el corazón y tiene venas varicosas. Eso es exactamente la verdad. ¿Lo cree ahora? Usted dice, señor Branham, usted adivinó eso. No fue así. Dios sabe eso. Hablemos con ella por un ratito más. ¿Lo duda? Lo que el Señor se lo... Que el Señor se lo conceda. Párrafo 60. Si hay alguien más aquí que tiene necesidad también, ese es su esposo. Él se está muriendo. Debe morir inmediatamente si Dios no le ayuda. Él tiene leucemia, que es cáncer en el torrente sanguíneo. Eso es correcto. Su nombre es la señora Harford. Su nombre es Rosa y el de él, Roberto. Eso es verdad. Siga su camino, crea en Dios y vivirá. Dama, crea en Dios, en Jesucristo que está presente. Sabe que él que está aquí, bueno, acéptelo ahora como su sanador para ambos. Siga su camino y que el Señor Dios le bendiga ricamente, mi hermana. ¿Lo creen? Tenga fe. No duda. No duden ahora. Solo crean en la audiencia. Somos desconocidos el uno para el otro. Me imagino, dama, la primera vez que nos encontramos ahora. Si usted está enferma, no pudiera hacer nada al respecto porque solo soy un hombre. Pero Dios puede hacer algo al respecto. Ahora, si Jesús estuviera parado aquí, con este traje puesto, si usted le dijera, Señor Jesús, sáname, él le diría, yo ya lo he hecho. Vean, la sanidad es algo como la salvación, algo que ya sucedió. El herido fue por nuestras transgresiones, por sus llagas hemos sido sanados. Es una obra consumada en la expiación. Nosotros solamente lo creemos, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 61. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Para continuar,
y concluir con este glorioso mensaje: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Fairfield, Maine, Estados Unidos de América, día 15 de mayo del año 1958. Hermano Luis Miguel, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafos 61. No hay nada que yo pudiera hacer. Ven, él ya lo hizo. Es su fe la que ahora él le pudiera decir, decirles algo para hacerles creer que él era el Mesías, y por medio de eso ustedes pueden creer que la expiación fue correcta. Y aquí está lo que él prometió que haría, obraría por palabras inaudibles. Usted es un creyente cristiano. Usted bien pudiera haber sido un fiel, infiel, un crítico, pero usted no lo es. De la misma forma con esta mujer que está sentada al final de la de esa banca. Poder del demonio, esta mujer está sufriendo de una condición muy extenuante, exactamente nerviosa y siempre está asustada. Y tiene un problema en el corazón, y eso es correcto. Y usted está nerviosa y tiene una condición de temor, entonces también está asustada. Hubo algo que le sucedió hace algún tiempo, le quitaron un bulto, un crecimiento en la cabeza, y está regresando. La mujercita sentada ya está sufriendo con una condición mental nerviosa, eso es correcto. Eso es correcto. Una mujer joven cree que usted, que Dios la sanará también. Si lo cree, lo creerá. Levante su mano. Si lo cree, entonces usted es... Disculpen, hermanos, es que se me cayó la llamada. Eso, la mujercita sentada ya está sufriendo con una condición mental nerviosa, eso es correcto. Una joven cree que Dios la sanará también. Si lo cree, creerá, levante su mano. Si lo cree, entonces ustedes dos están sanadas, sigan su camino regocijándose, Jesucristo las sanas. Y ahora tengan temor, todo ha terminado, ahora vaya a casa. Él solamente le está mintiendo, el demonio lo está haciendo, pero ahora se ha ido. De usted, solo vaya creyendo, teniendo fe. Le aman a él. Él es el gran alfa y el omega. Ahora, algo aparte acaba de suceder. Sean muy reverentes, por favor. Hay una dama sentada al final de allí con sus manos de esta manera. Y está sufriendo con un problema en los ojos. Tiene problemas con los ojos. Y también tiene un problema en el corazón. Usted estaba orando. No es así, dama. La dama sentada enseguida del hombre que volteó y miró a su esposa. Levanta su mano, dama. Eso es verdad. Yo no la conozco, señor. ¿Verdad, señora? Soy un desconocido para usted. ¿Cree ahora que se pondrá bien? Muy bien. Vaya a casa, olvídese de eso. Dele a Dios la alabanza. Su fe la ha sanado. Les reto a que lo crean. Fíjense, sean ahora muy reverentes. No se estén moviendo ahora. Señora, somos desconocidos uno para el otro. Usted está preocupada sobre este muchachito. Es por eso que lo trajo con usted. Lo trajo para acá. Eso es verdad.
si el Señor Dios me revela el motivo por el que está preocupada por el muchacho, lo aceptará y creerá que viene el del Señor nuestro Dios. El muchacho está programado para una operación y los doctores dicen que hay un crecimiento alrededor de su corazón que tiene que ser removido. Eso es verdad, ¿no es así? Si, y usted está preocupada por él, sobre eso. Si Dios está aquí y sabe sobre el muchacho, está interesado él. Lo aceptará a él para que viva su hijo y lo criará para la gloria de Dios. Oremos. Querido Dios, y yo reclamo la vida de este niño a través de Jesucristo, que él sea sanado, que la madre sea bendecida y que la comunidad sea bendecida, porque lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Ya no se preocupen, tengan fe. Hijito, vas a estar bien. Venga, señora, no la conozco, el Señor Dios la conoce. Si él me revela cuál es su problema, lo aceptará a él como su sanador. Sea reverente usted, está sufriendo con un problema en el estómago y el problema en el hígado. Diré, en realidad es el hígado que lo está causando, al drenar la bilis del al estómago y provocando un espasmo. Eso es correcto. Y puedo verla tratando de tomar. Oh, usted no tiene gusto, ha perdido el sentido del gusto. Oh, usted no tiene el gusto ni tampoco puede oler ninguno de los dos, es verdad. Cree que ahora sí lo tiene. Sigue adelante, eso es correcto. Dios le bendiga. Hay muchos aquí en el edificio que están sufriendo de la misma cosa que usted, pero Dios vive en el corazón. Cree que Dios puede sanar ese problema de corazón y recuperarlo. Lo cree, oremos. Señor Dios, perdónale la vida a esta mujer para tu gloria mientras te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No tema. Vaya ahora creyendo con todo su corazón. No dude. Usted tenía la misma cosa. Solo siga adelante creyendo en Dios. Lo están creyendo. Allá en la audiencia, por favor, sean ahora tan reverentes como puedan. Sean reverentes, por favor, cada uno. Cree que Dios lo sanará de esa artritis sentado allí, Señor, y que se recuperará. El caballero anciano sentado allí con el saco puesto, cree que el Señor lo sanará. Lo cree. Mire, usted lo tocó en ese momento. Usted es un buen hombre. Cree que el problema en su pierna se pondrá bien. Su nombre es el Señor Young. Ahora, puede irse a casa y ser sanado. Eso es verdad. ¿No es así? Muy bien. Eso fue algo que ocurrió para que pudiera aceptarlo. Yo sabía, para comenzar, era usted que lo estaba creyendo. Lo están creyendo. La dama sentada allí. La segunda dama, un poco robusta, sufriendo de alta presión, mirándome fijamente en la primera hilera. Cree que el Señor la sana, hermana, lo cree. Podría aceptarlo para su sanidad. Levante su mano si lo acepta. Eso es correcto. Mueva su pañuelo muy arriba y no se avergüence. De esta manera, con fe, usted puede tocar a Dios. Ven, tenga fe. Al final de la hilera, sentada entre dos hombres, la dama con alta presión, la segunda hilera atrás, al final, cree que Jesucristo sanará de su alta presión. Da la casualidad que, mire, un trazo que dejó a esta dama y se fue con usted. Esa es la razón que supe que podía ser sanada si quiere aceptarlo. Pero reto su fe. Aquí está una querida alma sentada aquí en la parte de atrás, sentada con un sombrero negro y puesto, tiene problema con su cabeza. Ella está orando al respecto. Eso es correcto. Es verdad. No es así, hermana. Aquí mismo la dama con el sombrero negro y con lentes, usted está teniendo problemas con su cabeza, pero no lo puede sentir ahora. Ven, usted fue sanada en ese momento. La dama sentada al lado de usted parece que lo cree, dama. Solo quiero haber contactado con su espíritu. Ponga su mano sobre la dama que está a su lado, la dama que acaba de ser sanada. Ponga su mano en la siguiente dama. Si cree que el Señor Dios la sanará, dama, usted tiene problema. Usted tiene complicaciones, tiene muchas cosas mal, como diabetes para comenzar, problema en el corazón, por mencionar otro. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, vaya a casa y crea que todo ha terminado y la dejará.
La infección, la damita sentada ahí abajo, ¿cree que será sanada de su infección, de esa infección, dama? ¿Lo cree? La dama que está ahí, señora Hunter de Caribú, póngase de pie, yo no la conozco, así es, dama, nunca la he visto. ¿Verdad que sé que mi voz está rebotando? Somos desconocidos uno para el otro. Si lo somos, levante su mano. Eso es correcto. Son cosas correctas, esas correctas que fueron dichas. Muy bien, vaya a casa y sea sanada. Jesucristo la sana. Por favor, ¿qué piensa de eso, dama? ¿Cree que ha sido ahora sanada? Siga su camino regocijándose de la manera, de esa manera. Esa es la manera de hacerlo. Amén. Un problema nervioso ha causado palpitaciones en su corazón. Y damas, eso es correcto. Realmente es una indigestión. Hay mucho de eso aquí. ¿Cuántos están sufriendo? Permítame mostrárselo. ¿Cuántos de los que están aquí están sufriendo con problemas nerviosos? Levanten su mano por un minuto. Miren, ¿cómo vamos a llamarlos a todos? Miren, están por todas partes. Todos los que tengan problemas nerviosos, pónganse de pie. Pónganse de pie si quieren aceptar a Cristo ahora mismo. Escuche, póngase de pie por aquí, solo por un momento, por favor. Venga para acá, dama. Oh, ese hombre, venga para acá, señor. Yo no lo conozco, ¿verdad? Somos desconocidos. Ahora, para que la gente pueda saber que no se trata de leer la mente, ponga su mano sobre la mía. Si Dios revela si Dios me revela de esta forma, ¿cuál es su problema? Lo aceptará. Lo hará. Problema estomacal. Levanta su mano si eso es correcto. Toda persona con problema estomacal que se ponga de pie por todo el edificio, pónganse de pie. Los que tengan problemas estomacal, párese por aquí por un momento. Un minuto, señor, usted verá la gloria de Dios y puede creer. Problema de la espalda, en la espalda, párese allí atrás. Todos los que tengan problema en la espalda, pónganse de pie. No me importa cuánto tiempo han estado paralizados. Lo único ahora es que se ponga de pie. Usted podría ver la gloria de Dios. ¿Están creyendo que su presencia está aquí? ¿Cree que el Señor Jesucristo está presente? Si es así, levanten sus manos todos en el edificio, pónganse de pie. Cada uno de ustedes, luego pónganse de pie, cada uno. A mí no me importa si hace unos minutos no podía pararse, ahora puede hacerlo. Pónganse de pie y yo, allí lo tienen, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Yo reclamo que Cristo murió en el Calvario, quien perdonó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades, su presencia que está aquí ahora para reclamar que Él ha resucitado de los muertos, ha declarado con pruebas infalibles que Él sigue siendo el mismo hoy y no puede morir. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos los que creen eso, levanten sus manos. La Biblia dice que Él prometió que estaría aquí en estos días para hacer estas cosas. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos son creyentes sobre los enfermos? Pondrán las manos y sanarán. Ponga sus manos sobre la persona que está a su lado. Si es un creyente, estas señales seguirán a los que creen. Eso es lo que la escritura dice. Allí lo tienen. En perfecta unidad con el Espíritu. Perfectamente en unidad con manos sobre ustedes. Perfectamente en unidad con el Espíritu Santo. Perfectamente en unidad con de poder de Dios, perfectamente en unidad con la escritura. Entonces tiene que quedar arreglado. Inclinemos nuestros rostros mientras ofrecemos una oración a Dios. Señor Dios, te damos gracias por tu presencia, el Espíritu Santo que está aquí ahora para tomar control y ordenar que cada enfermedad salga de este edificio. Oh Satanás, has perdido la batalla, has engañado a las personas a través de las edades, pero la hora ha llegado porque has sido expuesto. Sal de estas personas, enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que está aquí para vencerte y te ha vencido. Deja esta audiencia en el nombre de Jesucristo, sal de esta gente. Todos los que aceptan a Dios como su sanador, a Cristo como su sanador, levanten sus manos a Él. Amén. Denos el acorde de yo lo alabaré. Todos juntos ahora, solo encierren sus ojos
ustedes mismos, y adorémosle, y muy bien, yo le alabaré todos juntos ahora, yo le alabaré, alaben al Cordero por pecador, por pecadores inmolados, denle la gloria a toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. Pueden darse cuenta de su presencia, levantemos nuestras manos mientras lo cantamos, yo le alabaré, recuerden, adórenle a él, ustedes están en su presencia, yo le alabaré, alaben al Cordero, y eso es, denle la gloria a toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Servicio realizado en Fairfield, Maine, Estados Unidos de América, día 15 de mayo del año 1958. Mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura y el privilegio que nosotros tenemos de lecturar estos gloriosos mensajes de vuestro profeta Elías. A continuación, vamos a continuar con la lectura de este nuevo mensaje titulado Zaqueo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Voy a iniciar con este nuevo mensaje de este precioso y glorioso mensaje. Párrafo 1 dice, muchas gracias, hermano Baile, y me fijé que la gente a veces está un poquito, están volteados de lado. Si quieren darse la vuelta, yo haría eso. Muevan sus sillas para que todos podamos mirarnos. Como el hermano acaba de decir que yo pertenezco a una organización, a la Organización de los Hombres Cristianos de Negocios. Le acabo de mostrar mi tarjeta de compañerismo para que ustedes puedan saber lo que pienso de los Hombres Cristianos de Negocios. Es a la única organización que pertenezco, porque pienso que ellos tienen algo que todos nosotros tenemos en común, Cristo. Párrafo 2. Y quiero saludarlos a este excelente grupo de personas que está aquí en esta mañana. Y antenoche estuve hablando con su presidente, Demos Shakarian, quien es un amigo íntimo mío. Y él manda sus saludos especiales a todos y cada uno de ustedes de las diferentes secciones alrededor del mundo. Y él me acaba de llamar para que vaya lo más rápido posible de África a Stuttgart, Alemania, donde están esperando ahora para ver si podemos ser el orador de la noche. Y él manda una invitación especial a todos ustedes para el servicio que se estará celebrando en Filadelfia, comenzando el 30, creo que es, de junio, hasta el 4 de julio en Filadelfia. Y allí es la voluntad del Señor. Hablaré de nuevo para ellos en esta gran convención en el Auditorio Filadelfia. Creo que es, no estoy seguro, pero todos están invitados a venir. Párrafo 3. Y ahora es un privilegio estar parado aquí ante un grupo tan encantador de gente y no nos damos cuenta de lo que pudiera pasar justo en un desayuno como este esta mañana. Alrededor del mundo yo he hablado para los Hombres Cristianos de Negocios. En Los Ángeles, a veces tenemos alrededor de 1,000 en el desayuno, donde he tenido el privilegio de hablar muchas veces. He visto a ciegos levantarse con su vista, a los lisiados irse caminando, y cientos de personas, hombres de negocios, doctores, abogados, críticos, que llegan simplemente caen bajo el poder de Dios y solo un... Ustedes tienen algo, caballerosos. Ahora, recuerden que hay una cosa. Todos estamos aquí con una creencia esta mañana. Esto es lo que tenemos. Tenemos algo en común, pero tenemos que saber cómo usarlo, ¿ven? Es como una pistola buena para cazar, pero usted tiene que saber cómo usarla. De esa manera es con el Evangelio. Así que usémoslo para la gloria de Dios, para traer a cada alma al reino que sabemos cómo meter en el reino. Párrafo 4. Y ahora, que Dios bendiga a este grupito que se han juntado aquí y solo sigan teniendo estos desayunos y sobre todo manténganlo espiritual. Nunca dejen que ese espíritu muera. Canten esos cantos antiguos. Aplaudan, alaben al Señor. De esa manera es como tienen que mantenerlo. Amén. Yo soy un sureño, soy un tanto emocional. Puedo probarles que cualquier cosa sin emoción está muerta.
Si su religión no tiene un poco de emoción en ella, mejor es que lo entierren y consigan una que sí tenga. Está muerta, así que tenemos que tener emoción. Jesús dijo, si estos guardan su paz, las rocas clamarían inmediatamente. Algo, la vida y la muerte no pueden existir juntas. A donde Cristo llega, él nunca predicó un funeral en toda su vida, porque la muerte no puede quedarse donde está la vida. Ellos resucitaban de entre los muertos. Cuando él entra en un grupo de personas, llega la vida, porque él es vida. Y nosotros le amamos a él esta mañana supremamente con todo nuestro corazón y le ofrecemos a él en estas pequeñas reuniones la adoración misma de nuestros corazones que verdaderamente le amamos y en pequeñas reuniones como esta. Párrafo 5. Disculpe. Se hace un anuncio tocante a un carro que será remolcado entre corchetes. Eso me deja libre, pero puede ser que no sea en nuestro grupo aquí. Pudiera ser alguien que esté arriba de vista o algo, que solo llegaron con su carro. Así que apreciamos a los hermanos por hacer eso de todos modos, para que nadie tenga el inconveniente al salir. En esto es donde tengo mi gozo, conseguir solo un grupo de... ¿Conocen la vieja expresión sureña, pájaros del mismo plumaje se juntan? Estoy tan contento de tener plumas como estos pájaros que están aquí esta mañana. Simplemente hay algo. No es ningún servicio de sanidad. El servicio de sanidad, uno está bajo presión. Vaya, la unción. Y cuando entro a la habitación en la tarde y me quedo allí a solas con Dios y salgo, luego uno tiene que vigilar porque Satanás es nuestro verdadero enemigo. Y él está sentado en todo momento para confundir y tan cansado como yo estoy ahora. Es muy fácil confundirse. Pero cuando él viene de esta manera, uno puede sentir que tiene el margen de 50 millas, 80 kilómetros. Uno solo puede sentarse y tener un buen tiempo. Mire todos sus rostros y veo las sonrisas y el ánimo y la presencia de Cristo. Bueno, eso es simplemente un buen jubileo gastronómico espiritual para mí. El solo juntarnos para escucharlo. Párrafo 6. ¿Y ustedes escucharon esos cantos? Yo amo cuando cantan de esa buena manera a la antigua. Si acaso hay algo que me encanta, es el cantar. Y lo que detesto es una voz sobreentrenada. Usted sabe de esa clase que se aguantan hasta que la cara se les pone morada. Y ver qué tanto pueden mantener la respiración. Y luego ver a bajar, volver a bajar. Ellos no están cantando para la gloria de Dios. Están viendo qué tanto pueden mantener su respiración. Pienso que no hay nada más hermoso que el buen canto pentecostal chapado al antiguo en el espíritu. Solo cantar para la gloria de Dios. Eso es correcto. Aunque no pueden llevar un tono dentro de una cubeta de carbón, solo canten de todas maneras. Hagan un ruido de gozo para el Señor. No hay nada formal con respecto a esto. Y Dios es sin formalismo. Eso es lo que dice la Biblia, así que él no tiene una gente formal, él tiene un pueblo informal en todas partes, el Espíritu haciendo algo. ¡Oh, estamos tan felices por eso! Párrafo 7. Y ahora en estos servicios que vienen estoy confiando, quiero decir esto con toda sinceridad, porque me doy cuenta que hay personas aquí de diferentes lugares, pero yo nunca, desde que dejé Nueva York, me he topado una noche donde la primera vez, el primer servicio, que la fe estuvo allí mismo para encontrarnos como lo he tenido en esta ciudad. Se ha hecho una oración aquí en algún lado. No sé dónde ha sido, pero alguien ha estado hablando con el Señor. Aprecio al hermanito allá esta mañana que dirigió la oración, que dio un testimonio. Tan pronto el hombre se levantó y estaba hablando con el Señor. Yo dije, él ha hablado con él antes, porque sabía que con quién estaba él hablando. Y ese es uno que sabe ganar bien las almas. Es lo más grande. Y hermanos, estamos en el tiempo del fin. Estamos aquí al final del camino. Usted está salvo. Y creo que va al cielo. Eso es verdad. Pero nunca tendrá una oportunidad como la que tiene ahora mismo. Y en los iones que vendrán, ¿qué si usted supiera que si tuviera la oportunidad de regresar como mortal para testificar después que usted ha estado delante de él y vio cuán hermoso es él? Será muy tarde entonces. Vamos a hacerlo ahora mientras tenemos la oportunidad. Estemos haciéndolo día y noche.
para Bocho por último. Hace un tiempo, abajo en la región del sur, había un anciano negro y una noche en una reunión en una vieja plantación donde ellos tendrían su cena. Ahora, por supuesto, creo que es el almuerzo para todos ustedes aquí arriba, ¿ven? Ustedes tienen su almuerzo en la noche. Tienen solo... Estoy en casa entonces. Cuando ustedes hablan sobre ese almuerzo, siento como que me perdí una comida. Nosotros tenemos desayuno, almuerzo y cena. Si yo tengo... Si la cena es mi almuerzo, entonces... ¿Cuándo recibo mi cena? Así que yo... Y ustedes saben, estamos justo en eso, amigos. Seguro que sí. Porque era la cena del Señor, no su almuerzo. Ustedes saben. Así que... Sí que estamos bien. Así que entonces allá abajo ellos estaban teniendo una cena en la vieja plantación. Y había un anciano negro que le había entregado su vida al Señor Jesús. Después, ya les digo, es maravilloso escuchar esos, cuando ellos cantan los cantos chapados de la antigua. Y es todo una melodía, es parecido a esto. Yo me levantaré e iré con Jesús. Él me abrazará en su corazón. ¿Alguna vez ha escuchado una melodía como eso? Bueno, esa es la manera como ellos lo cantan. Pero, ¡oh, vaya, el Espíritu está allí! Sí, Señor, es de su corazón. Amén, aleluya. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje que hemos comenzado. Zaqueo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 9 al 16. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje Zaqueo. Predicado el 17 de mayo del año 1958. Párrafo 9. Y en tal lugar... Este negro anciano fue salvo, y a la mañana siguiente él estaba afuera diciéndole a la gente que era salvo y que estaba libre. Ahora, esto fue durante la esclavitud, y él dijo, y llegó a oídos del propietario de la plantación. Así que fue con él, dijo Mose, ¿qué es esto que escucho que estás diciendo esta mañana entre los esclavos de que eres libre? Dijo, sí, patrón. Dijo, esta mañana soy libre. Dijo, ven a mi oficina, Mose. Y él fue a su oficina. Él dijo, siéntate. Él dijo, Mose, ¿qué dijiste que eras? Romano 8:2. Él dijo, patrón. Dijo, todavía soy su esclavo, pero dijo, soy libre de la ley del pecado y la muerte. Cristo me hizo libre anoche en esa pequeña vieja reunión. Y él dijo, Mose, ¿realmente quieres decir eso? Dijo, sí, así es, patrón. Él dijo, bueno, Mose, voy a ir a firmar la emancipación esta mañana. Te haré libre de ser esclavo. Predica el evangelio entre tus hermanos. Él dijo, yo también soy un cristiano. Dijo, ve entre tus hermanos y predica el evangelio. Párrafo 10. Después de años de servicio, el anciano negro llegó a su muerte. Muchos de sus hermanos blancos se habían reunido para verlo y darle la mano por última vez. Y él estaba tendido en coma. Y después de un rato se despertó, miró alrededor y él dijo, oh, ¿estoy de regreso a la tierra otra vez? Y ellos dijeron, Mose, ¿en dónde estabas? Él dijo, oh, solo llegué a la puerta y dijo, yo miré y lo vi a él. Y él dijo, este viejo corazón de negrito estaba tan emocionado. Nunca quise regresar a este lugar otra vez. Y él dijo, mientras yo estaba parado allí, dijo, había un ángel que se acercó y me dijo, Mose, ven aquí, quiero darte tu manto y tu corona. Él dijo, no me hablen de manto y corona. No quiero ningún manto ni corona. Dijo, ¿qué es lo que deseas entonces, Mose? ¿Por esa larga vida de servicio que ofreciste? Respondió, solo déjenme verlo a él durante 1000 años. Párrafo 11. Pienso que ese es el sentir de todos nosotros.
No estamos interesados en nuestro dinero o nuestros negocios o lo que hacemos o los testimonios que damos, Señor. Solo déjenme verlo a Él. Eso es lo que espero hacer un día. Arrastrarme hasta sus pies, besar esos preciosos pies que fueron cicatrizados por mí. Déjenme verlo a Él durante un rato. Yo no quiero una mansión, solo un rincón en alguna parte donde pueda tener compañerismo con ustedes, hermanos. Párrafo 12. Sentado aquí mirando esta mañana, estaba mirando a estos jóvenes encantadores. Pregunté sobre una pareja joven aquí que se acaba de casar recientemente y el hermano Suet me dijo que están en fuego por Dios. Me fijé en un hombre anciano. Algunos de ustedes de cabeza canosa, probablemente mayores que yo, predicaban el evangelio cuando yo era un niño. Pensé en mí mientras estaba comiendo, escuchando a diferentes hablar. Me pregunto si es esta la última vez que nos reuniremos de esta manera en la tierra. Pudiera ser, usted sabe, pero no es la última vez que nos reuniremos. Pienso en algunos de ustedes, hombres, que estuvieron aquí en la esquina predicando el evangelio y sonando una vieja guitarra. Los arrojaron a la cárcel y los expulsaron de la ciudad por la misma causa. Pavimentando el camino por el cual yo voy corriendo sin problemas. Ustedes son los hombres que debieran ser honrados. Ustedes son las mujeres que debieran ser honradas. Debieran de estar ustedes aquí arriba y no yo, cuando yo era un muchacho pecador. Montado en un caballo, tratando de ver quién podía durar más tiempo sobre un caballo bronco, o enlazando terneros o algo así, ustedes estaban en la esquina predicando el evangelio. Yo estaba corriendo carreras de caballos. Párrafo 13. Ustedes son los hombres y mujeres que merecen el honor. Ustedes debieran de pararse aquí, pero ustedes estaban abriendo un camino para que yo pudiera seguir detrás de ustedes. Yo me encontraré con ustedes, hermano y hermana. Puede ser que no sea en otro desayuno, sino que habrá un tiempo cuando la gran cena de las bodas estará preparada, atravesando los cielos más allá. Y cuando lleguemos allá, será diferente. Cuando los mire a lo largo de la mesa y mire hombres y mujeres, sin duda una pequeña lágrima de gozo correrá por nuestras mejillas mientras nos saludamos unos a otros. Sí, hermano Branham, yo estaba en la reunión Bangor aquella mañana, o me acuerdo de usted, o aquí está tal y tal, y nosotros sentados allí llorando, simplemente puedo ver al rey que sale en su gloria, camina a lo largo de la línea, limpia toda lágrima de nuestros ojos y dice, no lloren, hijitos, todo ha terminado ahora. Ustedes están en casa. Entren al gozo del Señor, el cual ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ese es el día que estoy esperando. Yo soy su hermano. Estoy aquí para ayudarles, para arrimar el hombro, empujar la carga que ustedes han puesto a rodar por el camino que van pavimentando. Dios les bendiga ahora. Vamos a inclinar nuestros rostros solo un momento ahora para orar. Párrafo 14. Dios misericordioso, es un gran privilegio venir a ti, entrar en esta presencia divina donde las piezas y los dones y el mover del Espíritu Santo de Dios está obrando entre sus queridos hijos. Y aquí estamos hoy. Sentados aquí, quizás como desconocidos el uno para el otro, pero no somos desconocidos, somos conciudadanos del reino, somos peregrinos y extranjeros en la tierra, pero somos ciudadanos de tu reino. Primera vez que nos conocemos, pero amados en el Señor. Te pedimos que nos bendigas a todos juntos,
Continúa este espíritu, Señor, que nunca se disipe de la gente, que cada ministro sea bendecido y cada trabajador y cada miembro de los laicos, que almas nazcan. Te amamos, Padre, y nuestros corazones simplemente arden cuando escuchamos tu precioso nombre y escuchamos estos cantos antiguos de los redimidos. Te pedimos ahora que bendigas nuestro pequeño esfuerzo en la ciudad. Oh Dios, comienza un fuego de avivamiento chapado a la antigua en cada iglesia y cada corazón. Llama al elegido, Señor, de los billares y salas de apuestas y de los lugares de mala fama y de las calles al reino. Sana a tus pobres hijos sufrientes, Señor. Declara tu presencia y amor hacia ellos. Bendice estas palabras que leeremos ahora y que podamos tener compañerismo alrededor de la lectura de la palabra, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 15. Solo como un pequeño texto, y sé que no podemos retenerlos mucho tiempo, pero me gustaría hablarles solo en un pequeño tema o un pequeño drama, si puedo tener su atención por unos momentos. Y se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 19 y el versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Debió haber sido una noche terrible para el hombrecito. Él no podía descansar. Él daba vueltas de un lado a otro de la cama, porque resultó que le tocó vivir un día raro, muy extraño, porque la iglesia y el mensaje que estaban saliendo se contraponían el uno con el otro. Pues miren, él era un ortodoxo, un creyente judío, y sucedió que en aquel día hubo un rumor de un profeta nazareno, uno llamado Jesús de Nazaret, el cual se afirmaba que era el hijo de José, un carpintero. Párrafo 16. Y debió haber sido muy extraño cómo se sentía la gente en aquellos días, que viniera un hombre con un ministerio sobrenatural, que era absolutamente contrario a la creencia judía. Ellos no creían en tal cosa. Pensaban que todos los días de estas cosas habían pasado con Moisés, hacía ya muchos años, y no eran de mente lo suficientemente espiritual para saber que Dios seguía siendo el mismo y que ellos estaban en la encrucijada del tiempo. Así que debió haber sido muy difícil para él, porque él creía lo que su sacerdote decía y estaba prohibido por la iglesia atender cualquiera de tales reuniones que este profeta estaba llevando a cabo. Y hablaban toda clase de cosas de este profeta. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura y gloria a Dios por su palabra. Continuamos con este glorioso mensaje, Zaqueo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 17 al 23. Dios le bendiga a mis hermanos. Párrafo 17. Y así que él tuvo una noche inquieta, pues su esposa Rebeca era creyente de este profeta. Ella asistía a las reuniones y le había contado muchas cosas extrañas que habían sucedido. Cuando él al consultarlo con su sacerdote dijo: Ahora eso es tontería. No hay necesidad de creer algo como eso. Rebeca, nosotros pertenecemos a una de las iglesias más finas que hay en el país. Nuestra sinagoga es la más grande. Y aquí estoy yo, un hombre de negocios de esta ciudad. Mi nombre es Zaqueo y soy propietario del restaurante más grande que hay en esta ciudad. Y tengo el negocio más grande y somos gente respetable.
Por lo tanto, no es ético que yo degrade mi prestigio metiéndome en un grupo como ese de algún profeta fanático, como ustedes lo llamarían a él. ¿Quién anda por allí al cual ninguno de los sacerdotes o rabinos tendrán nada que ver con ello? Y en mi posición como hombre de negocios, esos lastimaría mis negocios si yo llegara a asociarme con tal cosa. Y Rebeca, sería mejor para ti si dejas de seguir a este supuesto profeta. Párrafo 18. Esto llegó al corazón de Rebeca, así que vean, ella comenzó a orar por Zaqueo, aunque siendo él un hombre de negocios tan metido en el mundo y en la liga de la iglesia. Sin embargo, ella pensaba que si este profeta era lo que él decía, que era el Hijo de Dios, que ella quería que su esposo creyera en él. Esa es una verdadera esposa. Todo hombre de negocios debería tener ese tipo de esposa que oraría por él. No lo critique a él, solo ore por él. Esa es la mejor manera de que él llegue a Cristo. Y usted sabe que hay algo al respecto cuando usted ora por alguien con mucha sinceridad. Usted sabe eso, como que los pone inquieto. No sé si alguna vez han tenido una experiencia o no, pero Dios comienza a moverse en respuesta a la oración. A veces tu esposo se vuelve más irritable que nunca, pero solo recuerde, Dios está contestando la oración. Él sabe cómo hacerlo. Un hombre a veces llega al final de su cuerda. Algunas veces antes de reconocer, o tal vez Dios tiene que ponerlo sobre su espalda, enfermo, lastimado, hasta que él mire para arriba, pero Dios tiene maneras extrañas de hacer las cosas, pero sus maneras siempre son correctas. Párrafo 19. Entonces Rebeca había estado orando por su querido y pequeño esposo, Zaqueo, y toda la noche él estuvo inquieto y dando vueltas y vueltas. Miren, Dios estaba contestando la oración de Rebeca. Me pregunto si alguna Rebeca aquí que ha estado orando por su esposo, hombre de negocios. Entonces, cerca del amanecer, Rebeca se quedó dormida, pero durante toda la noche en su corazón había estado diciendo: gracias, Señor, sé que tú estás trabajando con él, simplemente puedo notar que él está. ¿Qué es lo que pasa, Zaqueo?, diría ella a menudo durante la noche. Oh, yo no sé, debe ser que mi negocio lo tengo en mente. Miren, solo está tratando de encontrar una pequeña salida, eso es todo. Pero era Dios lidiando con él. Así que al pasar la noche, temprano en la mañana, Rebeca se había quedado dormida. Temprano en la mañana encontró Zaqueo levantado, preparándose, y él se va al manto y al guardarropa más bien y consigue la mejor túnica que tiene y se la pone. Vean, había una ocasión especial en la ciudad ese día. Se había escuchado afuera de que ese profeta iba a visitar esa ciudad ese día y que iba a cenar mientras estuviera allí. Párrafo 20. Y Zaqueo estaba destrozado porque él iba a ir al restaurante del señor Levinsky. Bueno, por supuesto, mi restaurante es el mejor. Y si mi esposa es una seguidora de tal tipo, ¿por qué no traería él ese negocio a mi lugar? Pues miren, él era un judío y quería el negocio. Y sabía que este profeta así llamado atraería mucha atención. Así que tenía que el asunto viniera a su lugar.
Y él era uno de estos grandes hombres de negocio de la ciudad. Entonces, ¿por qué no debería venir este profeta por su camino o pasar por su camino? Así que él esta noche, después de una noche inquieta y mucho sueño de tormento, y así sucesivamente a la mañana siguiente se arregló muy bien. Y Rebeca sacó la cabeza debajo de la cobija y dijo: Zaqueo, querido, ¿a dónde vas tan temprano? Párrafo 21. Oh, pensé en salir y tomar un poco de aire fresco. Usted sabe que puede encontrar bastantes excusas cuando la convicción está sobre usted. Todos nosotros sabemos eso. Solo voy a salir por un poco de aire fresco. Y él se pone el perfume y arregla su cabello. Y, oh, él está bien arreglado. Y sale a la calle a caminar. Y Rebeca se sienta y levanta las cortinas y mira para afuera. Ella ve a Zaqueo que se endereza, usted sabe, como un buen hombre de negocio muy típico, caminando por la calle con la mejor de su ropa puesta. Usted sabe, ella se pone de rodillas y dice: querido Dios, te doy gracias porque yo creo que tú estás lidiando con mi esposo hoy. Y ahora sabemos que tu querido hijo, aunque con un nombre de mala reputación, con el que ha estado entre la gente como un fanático y algún espíritu maligno poseyéndolo, sin embargo, yo creo que él es tu querido hijo. Y te ruego, querido Dios, que de alguna manera tú logres que mi esposo, en su presencia, esa es la manera de orar, y no dejes que él critique, sino solo deja que tu querido hijo haga algo que convencerá a mi esposo que ese es el Mesías. Y ella le dio las gracias a Dios por ello y siguió con su trabajo. Párrafo 22. Vamos a seguir a Zaqueo por unos cuantos minutos. Va caminando por la calle. Es muy temprano. No ha salido mucha gente, pero él dice: usted sabe, si ese cierto individuo me voy a encontrar con él hoy y le voy a hacer saber lo que pienso. Ustedes saben que a veces la convicción funciona de esa manera. Y él dijo: discutiré con él. Y él hizo que mi esposa se saliera de su iglesia, pues yo soy uno de los presbiteros. Así que déjeme decirle, le voy a decir a él todo al respecto cuando lo vea. Solo espera, yo se lo diré. Y él camina por la calle, usted sabe, bien arreglado, y espero que cuando yo esté allí parado, que muchos de mis socios comerciales estén parados allí. Me gustaría tener al rabino parado allí cerca para que pueda ver cuál es mi postura. Y quiero hacerles de su conocimiento que yo no creo en tal fanatismo. Así que voy a ir. Él de seguro entrará por la puerta del sur, porque ha estado en Galilea y estará viniendo por ese camino. Así que voy a ir a la puerta y me encontraré con él allí. Allí mismo, cuando él entre por la puerta, le voy a decir lo que pienso cuando yo llegue allí, sin saber que Rebeca había cubierto todo eso con oración. ¿Lo ven? Ahora, para terminar, hermanos, párrafo 23. Así que cuando él baja, empieza a escuchar un ruido y trata de acercarse un poco más. Y cuando lo hace, encuentra la puerta completamente rodeada de gente que está colgada en la cerca y en las paredes. Y pues ni siquiera puede acercarse en lo absoluto.
Y entonces todo está lleno de gente y la policía tratando de que la gente retroceda. ¿Qué está pasando aquí? Así que él dijo, bueno, me imagino que tal vez yo no soy la única persona aquí y solo miren la clase de personas que hay que están paradas por aquí. De todos modos, estas personas son la gente pobre, por supuesto. Usted sabe, yo solo soy un hombre de negocios, así que no debería asociarme con tal, pero de todas maneras voy a ir aquí a la esquina. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Zaqueo, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 24 al 31. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que la hermana Rosalia no está en el punto. Hermana Margarita, si puede continuar en los párrafos de la hermana Rosalia, por favor, 24 al 31. Sí, hermano, yo le Amén, hermano. Escucha, hermano, sí. Continuando con el mensaje de Zaqueo, párrafo 24. Bueno, se dio cuenta de que él era pequeño, solo un hombrecito pequeño, así que había tantos allí, él no podía ver por encima de su cabeza. Y él se abría paso con su brazo y quítense de mi camino. Yo soy Zaqueo. Ustedes saben que a veces la gente se mete eso en la cabeza, que son alguien. ¿Quién es usted de todas maneras? 6 pies, 1,73 metros de tierra cuando usted muere. Usted tiene un alma y esa alma va a tomar un viaje ya sea para arriba o para abajo. Y se determina por la manera que usted acepte a Cristo, lo rechaza a él. Usted se va para abajo, lo recibe a él, usted se va con él, pero ustedes no son mucho de todas maneras, ninguno de nosotros. 25. Yo estaba parado en un pequeño museo aquí no hace mucho y estaba mirando a dos muchachos que estaban mirando una pequeña tarjeta allí que decía el peso actual de un hombre de 150 libras, 68 kilos. Y el valor de ese peso. ¿Saben cuánto vale usted si su peso es de 150 libras? Eso es en el varón. Usted vale 84 centavos. Eso es correcto. Usted tiene solo suficiente potasa en usted y suficiente calcio y solo suficiente para rociar el nido de una gallina.
de 84 centavos y luego usted pone un abrigo de bisón de $500 encima de eso, un sombrero, un traje de $100, levanta la nariz, que si lloviera se ahogaría, y luego piensa que usted es alguien. ¿Qué es usted? Usted vale 84 centavos. Párrafo 26. Y usted irá a un restaurante y toma un plato de sopa. Y si tuviera una mosca dentro, lo rechazaría inmediatamente. El hermano Branham chasquea sus dedos. Sí, señor, no tendré nada que ver con eso. Bueno, me encargaré de que el periódico se entere, la Cámara de Comercio. ¿Qué del presidente del restaurante, el propietario, qué es eso? Miren, usted observe esos 84 centavos. Usted no le pondría nada venenoso a eso. Pero dejan que el diablo guarde en esa alma todo lo que él desee. Y esa alma es eterna. Eso es correcto. Solo un pequeño credo que ustedes quieran decir, unas cuantas oraciones y rezan un rosario, o hacen una cierta cosa de un cierto modo, hacen un cierto voto, o ven cómo es esto, o Satanás es un mejor hombre de negocios de lo que usted jamás llegará a ser. Eso es correcto. 27. Pero quiero preguntarles algo. Entonces, cuando ustedes sentimos que somos alguien, es cuando no somos nada. Así que cuando él se paró allí y comenzó a tener ese complejo de inferioridad, él dijo, ya sé lo que haré, ya sé por dónde tiene que pasar, porque él va a ir al restaurante Levinsky. Y luego tiene que venir por la calle derecha después que deje la avenida, aleluya, aquí. Así que voy a ir a la calle llamada derecha y luego lo voy a esperar allí, porque él tiene que pasar por ese camino. Y cuando él vaya pasando allí, se lo diré. Así que por la calle se fue este hombrecito, pavoneándose con la cara roja porque no se le respetaba como hombre de negocios. Así que se fue calle abajo y llega a la calle derecha y se para en la esquina, bien arreglado, esperando. Solo espera hasta que dé vuelta en la esquina de la avenida Aleluya. Se lo diré a él a medida que se pase. 28. Y él se para allí y de repente se acuerda. Esa misma multitud que se reunió en la puerta se doblará para cuando llegue aquí. Y yo solo seré tan pequeño aquí como lo fui allá. Así que no seré capaz de verlo. Ellos simplemente correrán encima de uno. Miren, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Él lo hizo pequeño con un propósito, ¿ve? Pero él dijo, bueno, de todos modos, usted sabe, tengo una buena idea. Y se tuvo que parar y mirar y había un sicómoro colocado allí. Ahora, ese es mi árbol nativo de Indiana, pero en esos días era llamado, creo, un árbol de olivo o algo. Era el nombre correcto para eso. 29. Así que él dijo, usted sabe, las ramas están un poco altas, pero si pudiera subirme a ese árbol, nadie me pisaría estando allá arriba. Y luego yo lo veré cuando vaya pasando. Y tan pronto ponga mis ojos en él, decidiré en ese momento lo que él es. Miren, Rebeca estaba todavía orando, ¿ven? Así que Zaqueo pensó de repente, bueno, soy muy bajito para llegar a la primera rama. Así es que como nos ponemos muchos de nosotros, repito, así es como nos ponemos muchos de nosotros. Soy muy bajito para la primera rama, así que entonces, si usted quiere verlo a él, usted sabe, Dios abrirá camino para que lo vea. Tal vez es ridículo, pero Dios abrirá un camino para que usted lo vea a él. Y usted sabe si quizás hasta tenga que venir a las reuniones de los hombres cristianos del Evangelio completo. Alguna mañana muy ridículo para su prestigio. Pero si usted quiere verlo a él, Dios abrirá un camino para que lo vea. Párrafo 30. Usted dice, escuché que estaba celebrando una reunión en aquel lugar. Oh, vaya, ellos están gritando, están... Usted sabe, solo entraré, porque realmente yo no lo creo, pero solo iré allá y veré lo que hacen en uno de estos desayunos. ¿Lo ven?
Dios hará un camino para que usted lo vea seguramente. Y entonces el pequeño Zaqueo tuvo una idea. Discúlpeme, estoy a punto de dejar los sordos aquí. Me he acostumbrado a predicar en el exterior, en estados. Y así sucesivamente. Así que no es mi intención gritarles, amigos. Por último, el párrafo 31. Pero Zaqueo tuvo una idea, que si él podía llegar a esa primera rama, no habría nadie que fuera tan alto así. Por lo tanto, cuando Jesús pasara por la calle, vería cómo era él. Y entonces sacaría una idea de lo que era. Entonces, si a él le gustaba, se lo diría desde el árbol. Así que entonces, cuando se va a subir a este árbol ahora, es lo que sigue. Entonces, el recolector de basura todavía no había pasado, y allí estaba un bote de basura en la esquina. Bueno, él pensó, eso sería ridículo, pero es la mejor manera de llegar a la primera rama. Así que él mira alrededor para asegurarse de que nadie esté alrededor. Se va al bote de basura y trata de levantarlo. Y el recolector todavía no había pasado, usted sabe. Así que estaba lleno, pero es lo único que está a la vista, así que tendrá que usarlo. Bueno, él tiene su mejor túnica puesta. Ahora, ¿qué va a hacer él? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Tenemos un minutito más. Continuamos con este mensaje, Zaqueo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 32 al 38. Sí, hermano, Dios le bendiga. Párrafo 32. Bueno, usted sabe si Dios está determinado para que usted lo vea a él. Usted lo va a ver de todos modos. No importa por lo que usted tenga que pasar, si hay algo allí jalando, usted pudiera estar intelectualmente pensando una cosa aquí arriba, pero Dios está aquí abajo obrando en su corazón. Rebeca había estado orando, eso es lo que logró esa fe anoche, ¿ven? Estar orando. Así que piensa, bueno, solo hay una cosa por hacer, eso es tomar este bote de basura con mis brazos, y él se agacha, hombre de negocios, toma el bote de basura, y aquí viene, y él mira alrededor, y si acaso no está allí Levinsky mismo, con otros más, observándolo igual como él fue al desayuno, y de casualidad se fija alrededor, y allí está sentado Jones. Vaya, cómo Dios puede moverse en un hombre cuando su esposa estará orando por él. O viceversa, él podrá ser alguien importante en la ciudad, pero Dios sabe cómo hacerlo un don nadie. La oración lo hace. Párrafo 33. Así que él toma el bote de basura y mira, y su pequeño rostro se pone rojo y mira por este lado. Aquí está el zapatero, aquí está el hombre que vende las túnicas, y él, oh vaya, está atrapado ahora, así que mejor es que siga adelante. Algunos de ellos dijeron, ¿se han fijado, caballeros, esta mañana? Allí está Zaqueo en ese desayuno, quiero decir, con el bote de basura en su mano, y aquí va, y él llega al árbol y su rostro ruborizado, ya lo atraparon en el acto. Y por lo tanto, no hay necesidad de levantarse y salir ahora. ¿Está usted acabado ahora? Está aquí. Si entra en una reunión, si se levanta, eso muestra que ya estuvo allí. Así que hay algo que se está moviendo. Párrafo 34. Así que cuando levanta ese bote de basura y corre hacia allá, y lo baja, y ahora mira su túnica hermosa, toda llena de basura. Y el hombre de negocios de la ciudad, un hombre de negocios sobresaliente. Muy bien. Lo primero que hace entonces es subirse por encima de ellos. Levinsky y los demás van a lo largo de la calle diciendo, tú sabes, nuestro amigo Zaqueo aquí
tiene el restaurante famoso por allá en la avenida Gruñón. Ven, él también se ha convertido en un recolector. Él es el eliminador de desechos de la ciudad. Oh, su pequeño rostro estaba ardiendo. Ahora vaya, su justa indignación se elevó. Tal vez deberíamos decirle al rabino que lo ha hecho, el reverendo doctor, usted sabe, el PhD, que él, uno de los ministros de su iglesia, se ha convertido en el recolector de basura, en esa gran iglesia aristocrática a la que va él. ¿Ven? Párrafo 35. Así que después de que ellos hubieron pasado, el pequeño Zaqueo se sube en el bote de basura, todavía no puede alcanzar la rama. Ahora, él está en un lugar terrible, así que simplemente trapa el árbol, bueno, yo no sé si acaso ustedes saben lo que es trepar en el árbol. Significa, esa es una expresión sureña, subir a lo alto, tomarse de ello, solo jalar hacia arriba. Y así es que él llega a la primera rama y mira por aquí y se sienta allí. Y si acaso no es una buena vista, un cris de un hombre de negocios de la ciudad, con su túnica llena de basura, las manos llenas de espinas, subiéndose en el árbol para ver un predicador santo rodeador mientras viene. Se puede imaginar qué clase de, si eso es lo que él era considerado, alguien que se es llamado un diablo, un Belcebú, un Galileo que tenía un nombre de mala reputación para comenzar, que nació como un hijo ilegítimo, según pensaban ellos. Miren, el mundo nunca lo conoce a él, hermanos, todavía no lo conocen. Piensan que nosotros estamos locos. Ellos todavía no han tenido un encuentro con él. Eso es todo. Párrafo 36. Así que mientras está él sentado allá arriba, con las piernas cruzadas, moviéndose de un lado a otro en esta rama, ahora, si acaso no es un hermoso cuadro, un hombre de su posición en la ciudad, el bote de basura, las moscas alrededor de eso. Ahora, las moscas están en Zaqueo. Y aquí está él sentado arriba, lleno de basura y apesta con espinas en las manos, todo para lograr ver un profeta fanático de Galilea, llamado un profeta, su propia iglesia en contra de eso. Pero vean, Rebeca estaba todavía orando, eso es lo que lo hace. Así que él piensa ahora, espera, si me siento aquí, él podría verme. Y sabe algo, estoy justo recordando que Rebeca me dijo que ese hombre podía discernir los pensamientos de la mente. ¿Saben qué? Me voy a esconder de él. Así que sube un poco más alto en el árbol y encuentra donde se juntan dos ramas. Eso hace que sea un buen lugar para sentarse. Es un buen lugar para que todos nosotros nos sentemos. Donde dos caminos se juntan, el suyo y el de Dios, aleluya. Allí es donde se tiene que tomar una decisión. Párrafo 37. Así que él se sienta en esta rama y dice, ahora, espera un minuto. Si este profeta Galileo, ahora cuando regrese a casa, Rebeca dirá, ¿lo viste él así como lo hizo con Felipe o lo que hizo con Pedro, o lo que hizo con alguno de estos restos de ellos, como él podía mirar en la audiencia y discernir lo que ellos estaban haciendo o sus pensamientos? Así que seguro, estando yo aquí sentado delante de él, puede ser que mire hacia arriba. Este árbol de olivo no es muy alto. ¿Y qué pasaría si me llegara a ver sentado aquí arriba? Bueno, de seguro él me miraría, pero y demás. ¿Qué pasaría si Livinsky llegara a verme aquí arriba y luego todo el resto rodea el árbol y me señalan con su dedo? Ahora, ¿no sería eso algo así que lo mejor que puedo hacer es disfrazarme? Párrafo 38. Entonces toma las ramas y las jala todas alrededor de él. Se cubre como un buen camuflaje. Nadie puede verlo.
y solo deja una pequeña hoja para poder levantarla de esa manera para asomarse. Y esa pequeña rama que él había, no hay nadie que pueda verlo. Jaló las ramas del árbol alrededor de él y siendo un hombrecito pequeño sentado contra el tronco de ese árbol, ramas alrededor de él, las hojas cubriéndolo, con la pequeña hoja que podía levantar y ver. Él dijo, ahora, ellos nunca lo sabrán, nadie me verá aquí, estoy bien escondido, no se preocupe, ¿alguien sabe en dónde está usted? Y mientras él se queda sentado allí, por unos minutos meditando, las moscas están otra vez sobre él y resulta que escucha un ruido. Él dice, debe ser él viniendo. Normalmente hay ruido donde él está. Ustedes saben, ustedes siempre lo escuchan. Párrafo 39. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Y si el día de mañana Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje. Saqueo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo decirte, Señor, muchas gracias por la gran oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de lecturar estos gloriosos mensajes que tú nos has dado en cada corazón de cada uno de vosotros, oh Padre? Tú desde muy atrás, tú dijiste a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, entonces en Mateo 5:18 dijiste también, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido. Oh, Padre amado, entonces, qué privilegio para todos nosotros el conocer estos mensajes que estaba en misterio de Apocalipsis 10:7 para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Nos reunimos por un motivo, por una causa, Padre amado, que tú pusiste en la misma Biblia de cumplir la última promesa de Apocalipsis 10:12-11, donde debemos comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, Padre amado, a los hermanos y hermanas que han estado en la cena. Te decimos, Señor, bendice grandemente cada alma, cada corazón que ha lecturado, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Si el día de mañana tú nos das un día más de vida, continuaremos bien gozosos, contentos, alegres, porque esto es vida eterna, oh Padre amado. Continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de su glorioso mensaje que tú nos has dado. Muchas gracias, Padre amado. En el nombre del Señor de Jesús te pedimos de que tú nos unges a cada uno de vosotros, Padre. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom para todos. Mis hermanos, shalom. Dios dijo va. Amén. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas. Shalom a ti. Shalom, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana.